Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, Tiempo de Playoff, volumen 6, programa número 98, 98. Ya me pongo nervioso, veo el 100 ya y uf, ¿qué tal? Claro. No solo, hola Ángel, ¿qué tal? Hola Cris. No solo eso, sino también ves más cerca la eliminación de Filadelfia. Mientras hay vida y esperanza. He puesto una velita para que juegue ya el tercer partido en B, porque si no ya no va para casa. Oye, que a lo Bueno. mejor, digo yo, espera, os voy a poner en grande para verlo mejor, que digo yo que a lo mejor hace unos días era Doc Rivers el primer entrenador que iba a perder una serie ganando 3-0 y a lo mejor es el que la gana él. La vida es Es muy impredecible, la vida es porculera. impredecible. Sí, muy caprichosa a veces, ¿no? Sí, nunca se sabe, mancho. ¿Vosotros Hablando de imagináis? Doc Rivers. Rivers, salió una noticia que él está interesado en firmar por los Lakers. Espero que sea mentira y si es verdad, tampoco hagan nada, que está Tan, muy bien ahí. tanta paz lleve como Gloria va a dejar aquí. No, 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 no decías que he estado como muy tranquilo, ¿no, Ángel, en rueda de prensa y todo esto? Pues Sí, muy tranquilo que le van a eliminar. Estará deseando que le eliminen para cerrar el contratito ahí en Los Ángeles. Tendrá casa, flipé ¿no? Allí un casoplón, ¿no? de cuando estuvo en los Clippers, Por imagino. eso. Pero he flipado el salario que tiene Doc Rivers. 8 Yo no me millones por acuerdo. temporada cobra. ¿Cuánto? 8 millones. Sí, por ahí eran. Era una barbaridad. Era cuando se lo dieron, era de los dos o tres mejor pagados, o algo así. Bueno, los Lakers cobrará más, ¿no? No, no creo. Bueno, a ver, con lo que nos ha sobrado de darle al Walden, igual le dan algo. A lo mejor exige cobrar $1 más que el jugador mejor pagado. Hostia, Iba pues en plan estrella, ¿eh? parece que va a ser Westbrook, o sea. Pero bueno, Pues no lo eso sé. lo tenía Kobe Bryant, ¿no? En el contrato, ¿no? Lo de comprar ser el que más cobrase, ¿no? De la plantilla. Pero bueno, a ver, de hecho, tampoco lo rodeaban de tal manera como para que hubiera otro que pudiera cobrar lo mismo que él. Seamos claros, es que le trajeron a Mozgov, Al Walden y compañía. Si tiene que cobrar 30 millones como Kobe, es para regalar la franquicia. Es que no quería que se ofendiera el chaval, ¿eh? No, ninguno va a cobrar más que tú, vamos, ni cerca. Ahí está. Para que estés contento, chavalote. Pero bueno. ¿Cómo se está pareciendo así un poco por encima, Ángel? ¿Cómo te está pareciendo la serie de Filadelfia y Miami? Pues Un titular, un titular. que sin triple no ganas a nadie aquí, ¿eh? O sea, si no metes triple. ¿Queréis empezar por esa serie o qué? Si queréis empezamos por el oeste, ¿no? Sí, claro, por eso. Muy bien. Luego vemos la de Filadelfia. Pero vamos, que si no mete los triples liberados, pues es que no ganas a nadie. Sí. El primer día 18% o 15% o no sé, el otro 24, 25, es que así no. Así que, bueno, ¿cuál empezamos? ¿Por la de Memphis? Bueno, Venga, va. venga, venga, Chris, le das tú. Que yo sé Venga, que estás va. siguiendo al dedillo. Serie bonita, ¿eh? Preciosa. La Y mejor, ¿eh? De las cuatro, yo creo. Sí, sí. yo creo que sí, porque luego lo comentaremos, pero la de Dallas Phoenix ya va cogiendo color, la de Miami y Sixers, esperaremos a ver si Embiid regresa para el próximo partido, pero también va cogiendo color. Igual la de Boston Milwaukee también es por igualdad más que nada, no tanto por juego, porque es una serie más así de darse, vamos, de defender y tal, pero la más vistosa sin duda es la de Warriors Memphis, ¿no? Destacar por el lado negativo, ya lo habréis visto, la fea falta de Dillon Brooks sobre Gary Payton. Fractura en el codo izquierdo, que veremos cuánto tiempo lo tiene fuera de las pistas. Joder, pues he leído hoy entre 3 y 5 semanas, digo, ¿cómo puede ser tampoco? Bueno, igual la fractura no llega a ser muy,
muy grave, una fractura así por encima. Pero, y también han dicho que Dillon Brooks es suspendido para el próximo partido. No va a jugar el primer partido en Golden State, el Game 3. Sanción leve. Yo creo que para mí es una sanción leve, porque la falta sí que es fea y obviamente cuando ves que el otro se va a perder unas 5 semanas, que te sancionen un partido. Pero, Chris, ¿cuántas entradas de esas está viendo los playoffs? Sí, pero deben ser sancionadas también. Pero que o sancionan todas o no sancionan ninguna. Ahí está. Es que ese es el problema también. Es que está viendo un montón. Pues Green el día anterior hizo una falta muy fea cuando lo echan también. Pero la mala suerte de esta acción es que justamente cae con el codo en el suelo y se lo rompe. Pero vamos, que lo que dice, estamos hablando es que de estas acciones está viendo todos los partidos. Sí. Es que todos los partidos hay 3 o 4 faltas de estas feas. Y casi todos los partidos hay alguna técnica de esta de grado 1, grado 2 o tal. Entonces, que sancionen a este en este caso, me parece que favorecerá a Warrior. A lo mejor es que venden más Warrior que Memphis y está alguien hecho una manita. Bueno, porque a ver, yo creo que si no se hubiera lesionado Gary Payton, no hubiera habido sanción. Pero me imagino que al publicarse que tiene una fractura en el codo y tal, pues la NBA en plan, no podemos dejar esto sin al menos una sanción de un partido, porque si no se los van a echar encima. Otra cosa es, por ejemplo, la de Draymond Green del otro día, que sí, que le da un manotazo en la cara y después lo agarra. Pero el Draymond Green se da cuenta justo en el momento y lo intenta mantener agarrado para que el impacto no sea más grave. Le sacude en la cabeza y luego le tira de la camiseta, ¿no? Y luego, ay, que te, espera, que te cogen el segundo bote. En el suelo. Y de hecho, a Green lo han sancionado con $25,000 por la manera de despedirse antes de irse a vestuarios. Pero no por la falta, ¿no? No, por la falta, no. Claro. Y así tienen a Airbnb hecho un Cristo al pobre, cada dos partidos le rompen algo y nada, ¿no? O sea, están esperando al Embiid enmascarado, ¿eh? Están esperando a que juegue con máscara. Joder. Y bueno, volviendo a la serie, serie tremenda, sobre todo en el aspecto ofensivo. El nivel de Ja Morant me está dejando impactado. En temporada regular sí que obviamente hizo una gran temporada, pero no esperaba que en unos playoffs tuviera este nivel contra un contender como son los Warriors. Y es más, que al acabar el partido le dice a Stephen Curry, tú y yo nos vamos a divertir. Es lo que la madurez y la actitud que te demuestra este chaval, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a juego, yo creo que los Warriors con la baja de Payton van a tener un problema muy grave a la hora, sobre todo, de defender a Morant, porque Payton era el encargado de defender a Ja Morant. Ahí van a tener un agujero importante en defensa que seguramente lo vayan a compensar con Otto Porter jugando muchos minutos, porque Jordan Poole es un gran anotador también, pero en defensa no defiende tampoco. Y yo creo que tienen que poner a alguien de aspecto de perfil defensivo en el quinteto. Veremos. Igual sale con Kevon Looney y juegan un quinteto alto. O igual salen con Otto Porter de titular, ¿no? Sobre todo por el tema de estos de ajustes defensivos. En ataque, yo le echaba a Kuminga. Sí, pero queda demostrado que no confía tanto en Kuminga aún como para darle tanta responsabilidad en playoff. En el primer partido ya le costó mucho sacarlo y en este segundo partido solo jugó 14 minutos. Yo creo que en la serie anterior tampoco jugó demasiado. Contra Denver. Denver, sí. Claro. Y yo creo que van a priorizar más por jugar con un center como Kevon Looney. Pero claro, a Kevon Looney, Jaren Jackson, que está tirando mucho de tres y lo va a sacar afuera, y aún van a generar más spacing para Ja Morant. Veremos. En cuanto a la baja de Brooks, he leído mucho en Twitter hoy que mucha gente de Memphis que está contenta, porque ven que los resultados no son tan buenos con Brooks. Es algo, no sé, es algo raro porque todos sabemos que es un buen defensor, es un buen 3&D Brooks. No estaba acertado en estos partidos, pero era el encargado de defender a Stephen Curry, sobre todo. Pero bueno, no deja de ser un partido. Veremos qué puede pasar en el próximo. Yo creo que este partido si lo gana alguien, lo van a ganar los entrenadores, sobre todo en el tema de los ajustes, ¿no?
porque sabemos que van a ser partidos a 115, 120 puntos. Y sobre todo en Warriors están echando de menos al mejor Klay Thompson. En ninguno de los dos partidos ha estado para nada acertado. Sí que es cierto que en el primero estuvo un poco más... Fue clutch, que se suele decir. Fue clutch al final, aunque falló aquellos tiros libres. Pero muy malos porcentajes. Está en torno al 25-28% en tiros de campo en estos dos partidos. Y ahí, pues, es ese jugador que tanto se necesitaban los Warriors en ataque, sobre todo para apoyar a Curry. En el primer partido apareció Jordan Poole, pero en este segundo partido, obviamente, el segundo máximo anotador Poole con 20. Pero ya sí, pero 16. Pero ya 12, más números más normales para Poole. Sí, claro. El otro día fueron 31, hoy fueron 20. Curry, 11 de 25. Tres triples de 11. Si estos Warriors no meten, no van a ganar. Y ahí Jenkins yo creo que tiene una carta a su favor, porque los Memphis son algo más que tirar triples, como pueden ser los Warriors en ataque, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que, por un lado, tú haces esa visión un poco de los Warriors. Yo miro un poco el lado de Memphis y digo... El primer partido, Brooks esta vez jugó poco porque le echaron, ¿no? Pero Bruno apareció, no jugó, pero no apareció. Ni en ninguno de los partidos, y Bain tampoco. En esta ocasión, Jackson tampoco. Metió 12 puntitos, el primer día se fue a los 30, tal, bueno. Con lo cual, han necesitado 47 puntos de Morán para poder ganar. Yo hago esa otra lectura. Y menos mal que jugó Williams y... Que jugó muy bien. Muy bien, muy bien. Ese es que va a ser un 3&D. Va a ser como el de Phoenix Chan. Michael Bridges. Sí, tiene el mismo perfil de jugador. Un atleta muy alto, mucha envergadura, buen tirador, gran defensor. Y la verdad es que yo el primer día le eché un poquito en falta. Para salir unos minutitos a defender. El último día también jugó mucho por lo de Brooks, ¿no? Y ya puede jugar Adams, ¿no? Para el próximo, yo creo. Sí. Y ahora otra cosa, estaba mirando el tema de las rotaciones que está haciendo Jenkins. Tiene a 4 jugadores de banquillo con 20 o más minutos. A Kyle Anderson con 16 y bueno, ya luego Conchar que apenas jugó 4 minutos. Pero estamos hablando de que está rotando mucho a los jugadores. Ya sabemos que en playoff lo normal es una rotación corta de 7-8 tíos a 40-42 minutos los 5 titulares. Pero aparte de Morán, que jugó 40 minutos, el segundo que más jugó fue Bain, que jugó 32. Yo creo que con eso también está jugando Jenkins. Y quizás está esperando una serie a 7 partidos incluso. Pero, a ver, yo veo bien que los entrenadores metan más gente a la rotación, porque al final involucras a más jugadores. Tampoco hace falta darles 20 y tantos minutos, pero por lo menos los tienes ahí y cuando salen a morder y los tienes en la rotación. Si tienes una lesión o cualquier problema, los tienes... metidos en dinámica, no sé. A mí es que esto como que juegan ya con 7 en primera ronda, bueno, como ha hecho River, sin ir más lejos, jugando 40 y tantos minutos ya el 5 titular, yo no lo comparto eso. Porque está siendo, además es una liga muy física, está siendo unos playoffs además muy físicos, muy duros, macho, está en todos los partidos ahí, hay tanganillas y tal. Y además que Memphis juega un ritmo altísimo. Juega un ritmo altísimo. Y yo creo que eso también. Y eso también le ayuda mucho el tema de las rotaciones largas. Porque, claro, pongamos un ejemplo. Claro, en una hipotética final que pasara de todo y llegara Memphis y Boston Celtics. Que vemos que los Celtics están con una rotación muy corta, con una defensa durísima y tal. Que Memphis impusiera su ritmo contra unos Celtics, los dejarían ahogados. Y yo creo que eso es un factor muy a tener en cuenta en Memphis, el ritmo que juegan. Pero bueno, Memphis lleva así toda la temporada, ¿no? Cuando a un ritmo muy intenso, pues, es lo que decimos del dentista siempre, que juega contra ellos, lo pelean todo, no dan ningún balón por perdido. Clark es una pesadilla en el rebote, sobre todo de ataque.
aunque el último día no cogió mucho. Yo qué sé. Es que es tremendo. Estos chicos me encantan. Aparte que he visto sobre los jugar, pues no se cortan, ¿no? No, no, son descarados del primero al último. Y yo creo que eso les va a ayudar mucho. A ver, de hecho, mira, repasando un poco por encima, 45 triples lanzados Memphis Grizzlies. 45 triples. Es una burrada. Bueno, espérate que lleguemos a partido de Boston. Bueno, tiraron menos, ¿eh? En el segundo partido no. Tiraron menos. Claro, es que Boston en dos partidos ha tirado 93 triples. Pero bueno, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que sin triples hoy en día, que es muy difícil ganar. Una NBA en el que el juego se basa tanto en el triple. Y además ahora mismo los equipos, si tú eres un equipo inferior, te lías a tirar triples, a generar buenos tiros y tienes tus opciones de ganar el partido, aunque seas inferior. Sí. Sí, con un volumen de 50 triples, pues en cuanto llegues a un 30%, no hace falta tampoco irse mucho. Sí. Pues como pasó con Dallas cuando no estuvo Luka, los primeros partidos, que se fue a 50 y tantos triples con un porcentaje decente y mira, sacó los partidos adelante, cuando en teoría eran inferiores a Utah. Sí, sí. ¿No os aburre, ahora os pregunto yo así en plan personal, no os aburre que la NBA dependa tanto del triple? Sí. Sí. Bueno, de hecho, a mí me gustan los pivots de... Como en beat. Los beat. Claro. Claro. Pero sanos. Pero bueno, hay que proteger a las estrellas. Sí. La verdad es que hay aburro un poquito, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay fases del partido de que estamos hablando del Memphis Golden State, que es un corre calles. Cuando hay a lo mejor 4 o 5 fallos es que son debido a triples en mala posición, tirados con el defensor encima, y se hace un poco pesado ver a los jugadores corriendo para arriba y abajo hasta que no hay una canasta, ¿no? Definitiva. Juan Carlos, más pesado se hace ver estar a Harden 15 segundos botando el balón. A mí por lo menos, ¿eh? A mí ahora que ha venido Harden, la verdad es que como vistosidad del juego ha perdido mucho Filadelfia, ¿eh? Estaba más cuando estaba Simmons y corrían y esas cosas, que también era un jugador diferente, ¿no? Y ojito, ahora que lo has mencionado, ojito Simmons, ¿eh? Que se le está complicando mucho la carrera con la espalda. Bueno, a ver cómo queda, ¿no? Lo operaban ya mismo, ¿no? No me acuerdo exactamente qué dijeron. Sí. Dicen que tiene la misma lesión que Michael Porter Jr. Y ya vemos cómo está el joven. A ver, que sea lo menos posible y pueda jugar. Pero bueno, volviendo a la serie. Bueno, sí. Di. No, que este chico como lleva un año entrenando como está entrenando, un poco a su bola y tal, pues al final yo creo que eso también lo notan, ¿no? Que no está en manos de un cuerpo técnico como Dios manda. Sí, pero bueno, con el dinero que cobraba. ¿Que cobraba? Dejó de cobrar, puede tener también los técnicos competentes, ¿no? O sea, pero bueno, es lo que toca. Y sobre la eliminatoria, estoy viendo los parciales y siempre por delante, normalmente, Memphis en los partidos. No sé si domina más Memphis que Warriors. Y yo creo que Warriors sale reforzado ganando el primer partido en este caso, ¿no? Porque se ha visto en el cómputo global de los dos partidos, yo creo que ha sido Memphis un pelín superior a Warriors en este caso. Bueno, en el primer partido tuvieron, ya lo comentamos, en el momento que a Draymond Green lo expulsaron, faltaba un minuto para el descanso o algo así, sí. Que salieron en trompa en el tercer cuarto, sobre todo Curry y Poole, que no había quien los parara, lo metían todo. Mm-hmm. Y a partir de ahí fue cuando Warriors tomó las primeras ventajas, porque fue Memphis dominando todo el partido. Todo el partido, sí, sí. Y ya después, bueno, fue un cara o cruz la última jugada que salió bien, pero Morant falló la bandeja, ya lo comentamos. Sí, por eso digo que podía haber ido perfectamente 2-0 a favor de Memphis en este caso. Sí. Pero vamos, la máxima diferencia de Warriors fueron 4 puntos en el último partido y 11 para Memphis, ¿eh? O sea, que es que son todo el partido dándose mamporros los dos.
Veremos si Warriors es capaz, ay, perdón, si Memphis es capaz de sacar, recuperar el factor cancha. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, aunque jueguen fuera. Pero yo veo a Memphis más fresco. No, no diré superior, pero sí más frescos, ¿no? Que los Warriors. Pues yo, como no empiece a entrar en la serie Bane, solo con Morán no les llega ahí. No te va a meter 40 y tantos puntos todos los días. Hombre, lo que hay que recordar es que sin Brooks, que también ha estado mucho tiempo durante la temporada lesionado, también han tenido un récord positivo, ¿no? O sea, yo creo que también cuando hemos estado hablando de que la gente se alegra de que Brooks no juegue el próximo partido, yo creo que va un poco por este tema, ¿no? De que han estado mucho tiempo de la temporada sin contar sin él y el equipo ha rendido bien. Y si Morán también han ganado muchos partidos, pero a ver, cuando llegan estos momentos, mejor tener a toda la rotación. No, no, sí, sí, eso está claro. Y falta Steven Adams, que lo que comentamos, que igual para esta serie sí que seguramente podría jugar. Una cosa es jugar contra Karl-Anthony Towns y unos Minnesota que juegan muy abiertos, pero unos Warriors que seguramente van a tener que tirar de Kevon Looney ahora que no está Payton, pues yo sería, el momento que volviera del COVID, no pondría de inicio ya a Adams. Hombre, yo de inicio no sé, pero sí que le metería minutos. Porque sí, pero bueno, tiene que coincidir con Looney, ¿no? Principalmente. O con Green. Green tampoco te tira de fuera. No te tira de fuera, pero te juega en la línea 3, no es un jugador que... Se mueve mucho, Green se mueve mucho. Sí, pero tú le flotas, le haces un Anteto, ahí le defiendes a 3 metros y si va para adentro, ya eres tú el más grande y te impones y si tirar no va a tirar. Sería un problema más, sería más problema para el Warriors defender a Adams, sobre todo los bloqueos y tal, que Adams defender a Looney o a Green. Pero vamos, con Looney sería el ideal, porque bueno, uno es un tarugo, el mejor de la liga, y el otro es un tarugo de rol de la liga, algo medio bajo. ¿Y que, cómo veis la serie? ¿Seguís viéndola igual de larga, más corta? Hombre, en principio sí. A 7 partidos, ¿no? Si sigue todo así, tiene pinta de irse a 7 partidos. Yo espero que nos la den. Sí, tiene pinta de serie larga, lo que pasa. Bueno, al ser los marcados tan cortos, a lo mejor gana uno en 5, pero como pasamos con Dallas con Utah, ¿no? Que, bueno, eso ganan en 6, ¿no? Al final parece que fue. En 6. Ganaron en 6. Sí, en 6 que falló Bogdanovic para ir al Game 7. Pero bueno, en principio sí tiene pinta de serie larga. Y partidos de momento son todos muy igualaditos. A ver ahora en San Francisco. Bueno, esto no se corta nada de momento. Chris, por favor. No, yo iba a decir que yo creo que estos Grizzlies presión, no creo que no sepan lo que es la presión porque son unos descarados. Es lo que iba a decir. Sí, sí, sí. No, la presión a lo mejor la tiene más Warriors, ¿no? En este caso de que han llegado con el equipo entero a estos playoffs y con su quiteto de la muerte, ¿no? Que ponen ahí a Green, a Wiggins, a Poole, a Curry, ya a Klay Thompson y que no les dé para llegar al menos a las finales de conferencia. Sí, sí. Porque Memphis, lo que estamos hablando, son chicos jóvenes que yo creo que para ellos llegar a semifinales, a pesar de que hayan quedado segundos de conferencia, ¿no? De la conferencia oeste, llegar a semifinales con el grupo que tiene ahora mismo es más que un éxito, yo creo. Y a partir de ahí, todo lo que sea ahora llegar más, si eliminan a Warriors, es un premio más para ellos. Sí, sí, tanto. Pero bueno, luego lo comentaremos también la otra serie del oeste. Pero es que yo creo que aunque lleguen a final de conferencia, para mí el favorito ya está. Ya está, Memphis, ¿no? ¿Qué te refieres? No, el favorito del otro lado. Barrio. El del otro lado, que va a jugar, que yo creo que va a jugar a las finales. Sí, favorito, sí, pero bueno. Y también es verdad que con el que jueguen tanto sea Warriors o sea Memphis van a jugar sin ninguna presión, ¿no? Y luego ya sabemos, aquí hay una lesión, hay cualquier problema y la serie te cambia de un día para otro. No, y además que tiene... Con la baja de Booker, perdona. Como la pasó los Suns, Además que estamos hablando que tienen entrenadores, que Jenkins está...
lo que hemos hablado, haciendo muchas rotaciones, sabiendo adaptarse en cada momento a las situaciones que le pone sobre la pista a Warriors, o sea que tiene entrenador, o sea que me gusta esto Memphis. Sí, sí. Es un equipo Lipax, ¿no? Como ya... Y Phoenix Dallas, no hay mucho color, ¿no? No, la verdad que no. Si vemos estadísticamente el partido, es que es un poco de aquella manera, ¿no? Chris Paul se está saliendo, está haciendo lo que quiere en todo momento. Booker también está anotando, está fino. Y hay que decir que, por ejemplo, está siendo Phoenix Suns el único equipo, no sé si de la historia, pero el único equipo que hasta el momento está teniendo todos sus partidos con más de un 50% de tiros de campo. Así es muy difícil perder los partidos, ¿no? Y el último marcador, no me acuerdo cómo quedó, pero ganó de 20 y algo, ¿no? 109-129, lanzando con un 64% de tiros de campo y un 52% en triples. Es que, ¿cómo ganas a eso? Es que tienes que hacer un partido perfecto en todos en ataque y en defensa para poder ganar un partido contra un equipo que te tira 60% de tiros de campo. Y es que fíjate, Chris Paul, perdón Ángel, hizo 19 puntos en el último cuarto con un 64% de acierto. O sea que dice aquí Daniel que Paul está dando clases a Branson. Sí, es que además en cuanto empieza el partido, cuando llevan 3 minutos ya van ganando 10. En este último se relajaron un poquito, el segundo cuarto se puso a darlas por delante y tal. 4 o 5 puntos, pero bueno, en cuanto aprietan, se van como quieren, ¿eh? O sea, no. Bastante superior, ¿eh? Esta serie sí que. Bueno, a lo mejor lo que decimos, ahora van a Dallas y rasca un partidito Dallas a jugar en casa y tal, pero más de 5, difícil, ¿no? ¿Creéis que hubiera plantado más cara a Utah? Utah, yo creo que no. Es que yo creo que no. Es que ahora Phoenix es una máquina perfectamente engrasada, ¿no? Por así decirlo. Sí. Ha llegado al punto álgido y yo creo que no. Que ni Dallas ni Utah son rivales para. No, rivales no. Para estos Suns. Es que Doncic está muy solo, Doncic. El equipo de Dallas, ¿vale? Llegas a segunda ronda. Pero ya olvídate, porque es que veo a Dallas y luego veo a los que hemos comentado ahora, Warriors, Memphis y Phoenix, y es que están dos escalones por encima de Dallas, los tres equipos. Nada más que Dallas no es un equipo muy vistoso de ver, tampoco. O sea, tú si no. Me das a mí que tengo que verme un partido o una eliminatoria, tengo que ser una eliminatoria, Dallas, Suns o Memphis, Warriors, me voy a ver el Memphis, Warriors, ¿no? Claro. Es que es lo que decía yo antes de Harden, pues aquí es Luka Doncic, venga a votar y al final es aburrido verle jugar a Dallas, las cosas como son. A mí me entretuvo mucho cuando estaba lesionado Luka, que bueno, eran otra cosa, ¿no? Mira, tengo aquí unos datos que creo, te los he dicho a ti antes. Mira, Branson sin Luka hace un 50% de tiros de campo, con Luka un 41%. Y contra Jazz hizo una media de 27,8 puntos y ahora contra Suns lleva 11 puntos de media en los dos partidos que ha jugado. Para que veamos la diferencia de jugar con Luka a jugar sin Luka. Y más si Kleber igual volvió Luka y desapareció. Ayer creo que sí que metió algunos triples y tal. Ayer se fue, pero Kleber. Sí, pero hasta desaparecido los últimos partidos contra Utah, no, también. Ayer Kleber 0 de 3 en triples, 9 puntos en 28 minutos. Vale, fue entonces el primer partido que metió 19, 20 por ahí. Pero vamos, que es que ha desaparecido casi todo el mundo de la rotación, salvo él. Sí, bueno, Woody también. Es que ahí. Claro, los defensas que tiene Phoenix es que es... Esto es lo que necesitan para parar a Dallas. Bridges, Devin Booker es un gran defensor, Chris Paul, tiene muy buenos defensores para defender a Dallas, que carece de Crowder, juego interior. Cameron Johnson, Ayton cerrando el aro. Y eso que Ayton jugó ayer poco por problemas de falta, jugó 18 minutos.
pero es que aún así, Phoenix cuando pone una marcha más, que como hizo en el último cuarto sobre todo, es que no puedes competirle. Luego puedes llegar a la próxima ronda y puedes tener alguna lesión importante o lo que sea y puedes quedar fuera. Eso siempre puede pasar. Pero es que ahora mismo no veo equipo que le pueda echar mano a estos Phoenix. Oye, cuando hicimos la votación, ¿cómo se llama? El Power Ranking. El Power Ranking siempre hemos puesto a Phoenix por ello, ¿no? Sí. Yo creo. Porque... Sí. Nos dice aquí Pau Martorell, si veis opción de que de volver a Phoenix con 2-2. No. Ya me cuesta ver opciones de que vuelvan a Phoenix, imagínate. A mí también. Veo, antes del 2-2 veo el 4-0. Igual pueden tener ese partido que Dallas te mete 20 triples porque ese día ven el aro como una piscina y mira, pueden ganar uno. Pero es que si no es así, no les veo ganando un partido. Nos pregunta Pau si Luka empeora el juego de Dallas. No. Le hace más previsible, ¿no? Sí. Es diferente. Claro. Lo que estamos hablando es que el yo-yo de Luka es lo que tiene. Tiene la cuerda muy gastada ya el yo-yo. Mira, otro dato interesante de la serie. Los Suns, cuando llegan ganando al tercer cuarto, ganando, llevan esta temporada 52-0. Nunca han perdido. Imagínate. Mira qué máquinas. Pau, ¿cómo van a acabar en... Ahora te preguntamos nosotros a ti. ¿Cómo van a acabar los partidos de Dallas? 2-2, 4-0, 3-1... Es que han bajado mucho el nivel en esta serie, sobre todo Dinwiddie y Branson. Igual es por la defensa que hemos comentado antes de Phoenix, pero es que claro, no son ni la sombra de lo que han sido contra Utah. Claro, y así, si tus dos máximos anotadores después de Doncic, pues no están, es que ya es cuesta arriba contra Phoenix, pues ya imagínate. Bueno, al final ahora todo, pues que Luka toca menos balón, seguramente estén haciendo menos tiros. También algo de desgaste ya, porque bueno, han estado jugando muchos minutos y cargando el peso los primeros partidos contra Utah. Y al final esto, el contrakilómetro se va llenando. Sí, no sé si Pau Martorell no va a contestar. A ver, no, yo creo que no. O no se atreve directamente. Haciendo un paréntesis, noticia de última hora. Ángel, lo siento, pero Embiid no va a jugar el próximo partido. A ver, si hay una fractura de esto, Ana, es que te he pasado a un par de semanas. Y Adams, borrado de los protocolos, ¿no? Para el juego 3. ¿Y quién ha dicho lo de Embiid? Shams. Charania y Wojnarowski. Mira, dice Pau Martorell que somos unos cenizos y Daniel dice que oficialmente murió Sirses. Sí, es cierto. Es que otra estadística que ha salido también últimamente es que Harden nunca ha tirado más de 20 tiros en un partido con Philadelphia. Ya va siendo hora. Ni los va a tirar, ya te digo yo. Bueno, Tobias y Maxi están a gran nivel. Sí, pero a ver, el problema es que lo complicado de todo esto de entender es que tienes 5 pivots y no te vale ninguno. Ya. Se lesiona el titular y tienes 4 reservas y no te vale ninguno. Paul Reed, porque hace muchas faltas. Jordan, sí, parece que le gusta a este hombre, no sé qué le ve. Bueno, Milsa, la verdad es que está ya, pues esto, ya está exprimido el hombre, ¿no? Y Basey, pues no le ha dado bola en toda la temporada, que seguramente sería el idóneo, ¿no? Pero claro, sale Jordan y ¿qué hace Miami? Pues atacar todo el rato a Jordan con pick and roll y ni sigue la continuación ni sale a tapar a alguien. Al base, o sea. Bueno, porque no tiene velocidad.
Sí. Es que como salga un poco a cubrir al, como salga un poco a cubrir al base. Sí, te entiendo perfectamente, Ángel. Yo lo he sufrido esta temporada también. Y más partidos que tú lo he sufrido. Es que no está para jugar. Simplemente en una semifinal de conferencia. Sí, ya está. No estaba ni para jugar en temporada regular, que van andando. Efectivamente. Y, bueno. Y yo qué sé, hay veces que los quintetos sin pivot le va más o menos bien, pero claro, lo suyo sería jugar con Nian, y Nian está tocada la rodilla, lleva todos los playoffs arrastrando la rodilla. Así que, no sé, muy, muy mala pinta tiene esto. Sobre todo por la actitud, porque es que ya ves al entrenador, que el entrenador no se cree que puedan ganar algún partido. Si es que está claro que en una serie sin Embiid no la vas a ganar a Miami. Pero lo suyo es intentar rascar algún partido como hizo Dallas contra Utah, ¿no? Cambia el plan, líate a tirar triples, joder. Si tiene buenos tiradores, aunque no la estén metiendo, ya entrarán. Sí, lo único que le queda es jugar con cinco abiertos y penetraciones de Harden, Mase y si lo que estás hablando, si llega un 40% de triples, pues tienes mucho ganado ese partido, ¿no? El problema es ver si llegan ese 40%. Claro, es que, joder, a ver, que estaba abriendo la estadística. Es que es muy dura, ¿eh? Danny Green lleva, a ver, ¿dónde está la columna? Ah, bueno, este no es el total, pero bueno, es la media, ¿eh? 1 de 7 por partido de media. O sea, que lleva 2 triples de 14 intentos. Bueno, un 14%, ¿eh? No está mal. El otro tirador, mejor tirador que teníamos es Nian, y está en un 10%. Mete medio triple por partido de 5 tirados. Entonces, claro, tus dos mejores tirados de triple, uno en el 14,3% y el otro 10%, con 12 triples por partido, pues claro, es que así no hay opción en esta liga, claro. Masi un 20%, Tobias un 33%, Harden un 25%. Villal y los demás prácticamente ni tiran. Bueno, Cormac, que salió ayer, está en un 50%, pero bueno, el primer partido no jugó, ayer pues prácticamente lo tiró todo. Me parece que hizo un 2 de 4 o algo así. Entonces, claro, si no metes triples, no ganas a nadie en la liga. Y claro, ayer me parece que Danny Green hizo 1 de 9. Danny Green es el tío que cuando tiras que te va a liberar en la esquina. Pues tío, tiras 1 de 9. Sí, pero por ejemplo en el último partido sí que se vio que Harden, cuando estaba jugando en Rockets, por ejemplo, había situaciones que igual que cuando se juega en Rockets, que ahora en Season no se juega el balón. Prefiere doblarlo. O sea, es que la verdad, vale que físicamente tal vez no esté como hace 3, 4 años y no puede hacerlo, pero es que tiene que tomar las riendas del equipo. Pero tampoco el físico de los defensores de Miami eran como los de Toronto. Los de Toronto, unos bicharracos de cuidado, pero esto. Sí, sí, pero pues, yo te estoy hablando. Un Tucker con 37 años defendiéndote, joder. Uh-huh. Y decir que tampoco es un tío explosivo ni muy rápido, pues igual que él ha bajado de. Esa puntita de velocidad, pues Tucker también la ha bajado, aunque defienda bien. No sé, yo es que lo de Harden nos han tangado, ¿eh? No, yo por lo último que se escuchó de Harden, y creo que ha sido ayer o hoy, es que a lo mejor renueva con Sixers, pero no por el máximo. Sí, a la baja. Mira, ya tenemos aquí a Fran. Sí. Hola, Fran. Buenas. No, hola, ¿qué tal? He escuchado lo del tangado, ¿sabes? Está todo el mundo ahí con los, no sé qué. Joder, no pasa nada, joder. O sea, no está al nivel que esperábamos. Pero oye, peor es no jugar, ¿no? Peor es Simon, ¿no? Peor es Simon, sí. O sea, es de Guatemala a Guate un poco mejor. Mala o Malagón. No, pero si lo que estamos hablando es que Harden tiene que tomar ahora la responsabilidad que no está en Beat y no la está tomando. O sea, que viene como segunda espada después de Embiid, y si no está Embiid es el que tiene que asumir 25 tiros todos los partidos, ¿no? Y no se está asumiendo. Es el Westbrook de Filadelfia.
No, pero sí. A ver, si Harden está generando, lo que pasa es que luego da buenos pases a los tiradores abiertos, pero no las están metiendo. Pero está tirando muy mal también, está tirando muy mal. Sí, también. Entrando muy mal. Lo estamos entrando fatal, o sea, perdiendo una cantidad de balones con respecto a la asistencia muy grande. Siempre ha perdido muchos balones, pero asumía 23 tiros. O sea, decías, claro, pierde balones, agotamiento, cansancio, que también te hace perder a veces balones. Te tiras 23 tiros, son 10 tiros más de lo que se está tirando, y das un par de asistencias más, o tres. Entonces, dices, claro, es que estaba generando o intentando generar mucho más. Es normal perder 5 balones. Pero es que ahora te sigue perdiendo los mismos, te da menos asistencia y te está tirando 13 tiros y te está metiendo 18 puntos. Entonces, ese es el problema que tiene Harden, ¿no? Y lo peor es el tema de asumir, que yo también pensaba, dije, en el primero, bueno, pero que Harden hoy asuma 25 tiros, tal, no sé qué. Pero es que a veces damos por hecho que se pueden asumir los tiros y que no que esos tiros, ¿cómo te los vas a asumir? ¿En qué calidad de tiro te vas a asumir esos tiros, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema más importante, ¿no? Que no veo a Harden porque es que no se va de nadie. O sea, da el primer paso, se choca contra el pecho de P.G. Tucker, da el primer paso y ya ha dado 7 antes Jimmy Butler, da igual quién le coja. O sea, Adebayo, Jimmy Butler, P.G. Tucker, no se puede ir de ninguno. O sea, el único que le hizo algunas fue a Tyler Herro. Y lo peor es que ya venimos viendo esto de hace más tiempo. Por ejemplo, contra Boston el año pasado, con ese par que hizo una serie brutal, pues el último gran momento de Harden, sí, pero es que le metió 10 de 10 o 8 de 8, una cosa así, a Fournier. Es que eso no lo tienen tampoco los Heat, ¿no? Eso ya no lo tiene. Es que eso empieza a despreciarlo. Cualquier equipo que quiera ganar empieza a despreciar ese tipo de jugador que no puede defender a nadie, ¿no? Prefiere tener a un más Strass que te tira algo, pero que te puede defender, ¿no? Tengo a Duncan Robinson, le acabo de pagar un quintal de pasta, pero ya no lo quiero porque no defiende y los triples me los mete levemente mejor que el otro. Entonces, pues me quedo con el otro. Y esa es la problemática, que si tienes 4 jugadores que te pueden intercambiar y no te vas de ninguno, porque el primer paso no se va, es que es una cosa increíble. O sea, puse una imagen de vídeos que lo cogí de está en YouTube, los low light de Harden en el último partido. Es que dices tú, macho, es que está tiro triple solo, lo falla. Tira un triple de step back, un airball. Dices, pues, es que solo lo metías antes. Lo ves penetrar, pierde la bola, se le escapa la bola ahí, mal bote. Y es porque no va con lazo. Antes lo veíamos, decíamos, la definición de Harden. Lo hace lento, pero no lo puedes parar. Y ahora lo ves y dices, quizás que antes no lo hacía lento. Porque ahora sí que lo para. No, es que es una cosa así, ¿no? Lo que me pasa a mí. Sí, sí. Pero es que no se tiran ni los tiros liberados, ¿eh? Es que le llega el balón y ala, y sigue la rotación. Le llega por un lado y la pasa al otro. Y esta vez es que esta está liberado y dices, joder, ¿por qué no se lo ha tirado? Yo de los tiros liberados, de los dos, no sé cuántos fueron, de todos, pero en esta imagen, en este sí. Vídeo, salen 2. Y estaban liberados. Sí, pero en la serie de todo. La serie de Toronto fue un horror, ¿eh? O sea, la cantidad de tiros liberados que tuvo y la pasaba, es que ni lo intentaba ya. Joder, que estás cobrando 48 minutos, ten huevo y tíratela por lo menos, coño. Pero hizo un 28%, ¿no? En triple, en la serie contra Toronto. Bueno, sí. Estaba fatal, ¿no? Fatal. El porcentaje. Fatal. Sí. O sea, creo que está mejor ahora, incluso contra Miami, en porcentaje. Creo que el último partido contra Toronto fue el que realmente enchufó todas. Hizo 25, 60%. Un poquito mejor, tampoco hay que tirar cohetes. No, es que, a ver, es un espejismo de lo que era. A veces es que pensamos que nunca van a bajar, ¿no? Kevin Durant, wow, no sé qué, imparable. No. Tiene 33 años, 33, 34, lo coge un tío de 25 y lo menea. Es que es lo que hay. Es que todos hemos cumplido edad, coño. O sea, yo llevo toda la semana sin poder jugar porque tengo el tendón rotuliano reventándome, ¿sabes? De pegar 4 saltos. ¿Sabes? Es que es lo que hay. Yo era indestructible. O sea, yo iba, me hacía un esguince y al día siguiente estaba jugando. O sea, y ahora llevo una semana y media sin poder jugar. Y tengo la edad de esto. O sea, es que es lo que hay. No perdona los ligamentos. O sea, no hay más.
Yo creo que estábamos hablando, Fran, antes que llegases, es que físicamente a Harden no se le ve bien. O sea, y es que por eso, antes con el primer paso tan rápido que tenía, aunque pareciera que fuera lento, tenía un paso muy rápido primero y se acababa ventaja. Podía penetrar, tirar, tal, pero es que ahora mismo lo que tú dices es que no se va de nadie. Y los tiros que antes hacía, por ejemplo, cuando lo hemos comparado con Houston Rockets, que a lo mejor tenía el defensor encima y lo intentaba y anotaba, es que ni los intenta ahora. No, y alguno tira y es un airball. Es que no. Sí. No sé si es, eso, no sé. Esa parte, no sé si es falta de confianza, si es también el físico, que no siente que tiene el espacio suficiente. Y antes, al hacer el movimiento más rápido, se veía con el espacio suficiente para sacar su mecánica. Yo lo veo hasta cambiado. Fíjate, lo veo hasta tirando diferente. O sea, a la hora de ejecutar el tiro, fijaros si queréis, luego os ponéis un vídeo de él en Houston y él ahora. Y a ver si lo notáis. Yo lo noto como tirando diferente, como más plano, como no sé si es porque salta menos, incluso en el tiro, pero lo que digo, el tendón de la corva, ese famoso tendón de la corva, con más de 30, para mí se ha cargado a Harden. Y se ha cargado también a Mike Conley, ¿eh? Se ha cargado a los dos, que nos olvidamos porque es un jugador de más segundo perfil, pero Conley, mirad los datos que han salido hoy de Stan Mews. 11 puntos Brunson contra la defensa de Booker y Chris Paul, 27,8 contra la defensa de Donovan Mitchell y de Mike Conley. Bueno, la de Donovan lo sabemos porque lleva 2 años que ha dicho, mira, yo ya voy a jugar solo mis puntos, que la gente es lo que se fija y que defienda a Rita. Pero Mike Conley, si no aporta puntos, si no aporta defensa y en playmaker es mediocre, ¿qué hace en la liga? O sea, pues la corva ha generado ahí una problemática, siempre un jugador también muy físico, Mike Conley. Pues se lo ha cargado, en mi opinión, a los dos. O sea, no tienen ahora una explosividad suficiente para irse de la gente. No sé. En el caso de Harden tiene mucha más técnica, tiene mucha más calidad y aguantará pues, con el playmaking que tiene, que es mucho mejor también, con el tamaño que tiene, que es mucho mayor, y con eso, pero aguantará lo que tenga que aguantar. A tu favor, Ángel. Han dicho. Que se va a bajar el sueldo, que se va a decir que no a la opción de jugador y que está dispuesto a hacer una bajada salarial bastante importante. O sea, eso es que está contento en Filadelfia, que está contento con Mori, la verdad, él prefiere estar ahí. Sí, le gustan los clubes nocturnos. Los clubes nocturnos, estará contento también con las salidas que hay por la noche. Y oye, es positivo porque Harden haciendo esto, cobrando 16 millones, 20 millones, que yo creo que es lo que se está manejando, puede ser interesante. ¿Tú crees que se va a bajar el sueldo a 20 millones? Yo creo que... Es que lo que dijeron ayer en la noticia decía eso. O sea, que se podría plantear firmar entre 16 y 20 millones y bajarse el sueldo hacia esos niveles, pero firmando más años. O sea, ¿qué es lo que busca? Lo que busca él? Él busca tener continuidad, opción de ganar anillo y competir. O sea, facilita que vengan más jugadores a jugar a Filadelfia. Gana más dinero que el que puede ganar cuando acabe, porque cuando acabe 47 millones, le van a ofrecer un mid-level. Es que a lo mejor no se lo quieren ofrecer, ¿eh? O sea, es que ahora mismo a Westbrook, ¿qué le quiere ofrecer algo? O sea, tú que ahora mismo acaba contrato Westbrook, ¿y qué le ofreces a Westbrook? Aquí, sí. Es que a Denise no le quiero ofrecer ahora mismo nadie. ¿Sabes? Nos hemos callado todos. Sí. Hasta yo. Claro. Pues es que esa es la historia. Te arriesgas, firmas tú 47, te llevas 47 calentitos, pero mañana no te quiere nadie en la liga. Carmelo le pasó. A Carmelo no lo quería nadie en la liga. Acordaros el recorrido que tuvo que hacer Carmelo, marketingianamente lo que tuvo que vender para volver a la liga de no, Carmelo ha cambiado, dímelo tú. De Lakers, ¿no? ¿Qué ha cambiado? No defiende nadie, igual. Y tampoco lo hacían Blazer. Lo que pasa es que asumió menos tiros, mejoró un poquito el triple exterior, el tiro de tres, y ya con eso, pues el aparato marketingiano hizo la suya, ¿no? Ha vuelto, ha cambiado. Es lo mismo que era Carmelo. Entonces, es una cosa complicada. Si a él le costó, que era un jugador grande, en teoría, Carmelo, imagínate a jugadores que son Wars. Cuando acaben contratos de 47 y estén muertos, no los quiere nadie. Kemba Walker, otro que va a tener dificultades brutales para estar en la liga. Yo creo que es inteligente también por su parte. Coge, firma 4 años,
se asegura ciertas ventajas, firma en cláusulas algo de partidos, de titulares y cosas así, que eso se hace, y se asegura estar en este, por lo menos con contrato. Luego ya veremos si después de 2 años dice lo Sixer, oye, usted está muerto, o va del banquillo o se va usted fuera. Y a ver lo que pasa, pero por lo menos él se asegura 80 millones en vez de 47. Y 4 años más en la liga hasta los 37. Quiere firmar hasta los 37 años. Él quiere jugar en la NBA hasta los 37 años. Eso es lo que también se dice en este report de información. Y aparte que sería un contrato muy traspasable. Bueno, en el futuro, si no quieren a Harden, o Harden no se quiere quedar. A ver, si le quedan 2 años por cobrar y pongamos que le quedan 35 millones, 35 millones hoy en día en la NBA es calderilla. Claro, efectivamente. Y además puede que sea incluso más que esto que se está filtrando, porque recordemos que va a subir muchísimo los mínimos, los límites salariales están subiendo, van volando. Y 20 millones, cuando los cobre, que sería, creo que queda uno más siguiente, no, este verano es, ¿no? Serían 20. El límite salarial ya subió tanto que ya es casi equivalente, si ponemos a hacer cuentas y reglas de tres, casi equivalente a 10. O sea, cobrar 20 ahora mismo para un equipo supone salarialmente la problemática que suponía antes uno de 10. Eso es algo que a veces los fans no acaban de... Ah, es que cobra 27. Digo, sí, pero es que 27 ahora es una mierda si comparamos con hace unos años, que era lo que cobraba una estrella, pero ya no lo es, ¿no? Ya 27 es un buen contrato. Entonces yo creo que eso también puede ser que incluso a los 20 se quede corto, ya no solo para Harden, sino para las límites salariales que van a subir y que sea más pasta, y aún siendo un muy buen contrato, como dices, para traspasar, ¿no? Pues sí. Bueno, pero vamos a hablar de Celtics, ¿no? Porque no hemos venido a hablar de Filadelfia. Bueno, también, sí. Mira cómo sonríe, tío, cómo sonríe. Me da mucha pena, tío. Por cierto, pero bueno, Espérate, Chris, para terminar la eliminatoria de Filadelfia. Frank, ¿cómo ves la eliminatoria? Próximo partido sin Embiid, que ya ha sido confirmado, sí, que no va a jugar. Han dicho dos. Wog ha dicho que a lo mejor sí, que ha puesto que no, pero que hasta última hora no se va a saber. Yo creo que hasta última hora no se va a saber si va a jugar o no. Porque aparte, aunque vaya a jugar, Filadelfia no va a decir que va a jugar. Lo tiene que dejar ahí un poquito... Sí, Wojnarowski ha dicho eso, que hasta el día de partido no se va a saber. Que está como fuera, que va a figurar como out, pero que hasta el día del partido no se va a saber. Así que a ver lo que pasa. Pero me va a preguntar que cómo ve la serie, ¿no? Hombre, claro. Un titular. Ah, es una barrida esto. No. Yo, mira, ayer fue la primera noche que no me quedé, también necesitaba dormir. Llevo unos días que me levanto a las 7, 8... y acabando a las 4 y 4 y media, y estaba muerto, increíble, las rodillas con los tendones rotulianos de los cojones, y estaba muerto, o sea, era increíble, era un zombie. Y ayer dije, mira, Miami le va a meter una chorra terrible. Digo, y los Suns le van a dar duro a los Mavs, paso. Digo, hasta que no llegue la serie a Dallas y hasta que no juegue Embiid, esto no hay. No hay por dónde cogerlo. Pues no va a jugar, posiblemente Embiid. A ver lo que hacen. Y aunque juegue, estando en el estado que está, tiene que estar rabiando de dolores, con una cosa que tiene que operarse después de que acabe la temporada, como el dedo. De hecho, ya bajó el nivel, ¿eh? Después de lo del dedo, sí. Obviamente, lógicamente bajó el nivel. Yo lo veo inviable. Y es un puto 4-0 y es muy injusto. Me da mucha pena, ¿sabes? Porque no se merecían irse 4-0 los Sixers, pero es que han tenido muy mala suerte con las lesiones, es increíble. O sea, también te digo, es que se podía haber lesionado otro, ¿sabes? Pero es que ha sido Embiid. Y dos veces, o sea, parecía el destino. En plan, no, es que Embiid no va a jugar. Pues claro, ¿sabes? Ya veía yo la serie, un 4-1, un 4-2 con Embiid. Pues sin Embiid, ¿qué va a ser? Si es que lo que estamos viendo, ¿no? Es que no estamos viendo ahí que se acercan a veces... Miami dice, se descansa un rato, empieza a tirar de George Turserven y del fondo que tienen, y así están, ¿sabes? Y cuando aprietan otra vez, pues otra vez a 20, ya está, y así todo el rato, ¿no? Algún milagro, ¿no, Ángel de Maxi? Se acercan un rato y vuelven a irse, y así es todo el rato, ¿sabes? Me lo he visto esta mañana el partido, aún así, o sea, soy masoca, sabiendo que iba a ser una mierda, me lo he puesto esta mañana los dos partidos y, joder. Pues solo cuando Maxi está agresivo y coge balones, cuando te hace. Por lo menos disfrutas, ¿no? Por lo menos disfrutas, sí, sí, de ver a Maxi.
Porque es que encima además... no tiene una mierda triple. Entonces, si no tienes a Embiid y no metes triple, pues es que no hay nada que hacer. No. Y, ayer uno de 9, Danny Green desde la esquina. Bueno, bueno, bueno. Danny Green un show. Danny Green un show. El Nian, bueno, ayer metió uno, el otro día 0 de 7 también, o sea, es sí. Que igual. Sí, 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 nada, no tiene mucha historia, o sea... Claro, si ahora llega el tercer partido, aunque no juegue en B, tiras 40 a triple y metes el 48%, pues tienes opciones a ganar el partido, pero... Bueno. Eso sí es verdad, claro, eso es lo malo del triple también, ¿eh? Que lo claro. He criticado mucho en mi programa, el triple ha convertido la NBA en una cosa en la que, aunque estés fatal... Aunque estés jugando fatal, horrible, tú tienes el día en el tiro. O sea, te entran los triples y metes 20, porque te pueden meter 20 fácilmente. Antes era imposible. Como Boston en el último partido. Como Boston, aunque Boston lo buscó, aunque Boston lo buscó y lo va a seguir buscando, que es lo que tiene que hacer. Pero sí, esa convierte en una cosa en la que... Te pueden ganar, no te tienen por qué ganar, te pueden ganar. Esa es la diferencia también con Boston, que es que les metimos una paliza. Esa es la diferencia. ¿Sabes? Que es que te metas en el partido, y es lo que ha dicho Ángel, que te metes en el partido. O sea, si meten los triples y meten 22 triples o 18, pues van a estar ahí. Luego ganarán o no, yo también diría que pierden, porque te aparecerá Jimmy Butler y dirá que aquí soy yo la estrella, porque como Harden no está, pues es lo que hay. Pero... por lo menos disputado el partido, ¿no? Vamos a ver. ¿Confías, Ángel, en que haya alguno ahí, que haya alguna opción ahí, que por lo menos sea un partido que para... Sí, que vamos a ganar el tercero, coño, que va a andar aquí en miseria. No, ¿sabes lo que va a pasar? Va a pasar, va a perder Filadelfia, va a perder, va a ganar Miami, se va a poner 3-0 y Doc Rivers va a ser el primer entrenador que va a remontar un 3-0. Sí, ¿no? Sí, pobre Doc Rivers también, tío. Vaya la paradoja de la vida que decíamos. Tiene mala suerte el tío. Tiene mala suerte, macho. A veces la busca, pero también tiene mala suerte, que es que es un cenizo, macho. Un cenizo. Pues nada, vamos a darle a Lakers, ¿no? A Lakers. A Lakers. Subconsciente, pues, macho. Sí, si a Lakers. Estoy ya curado de espanto. Tranquilo. Tranquilo que estoy curado de espanto. Es que he dicho dale y yo creo que ha sido ya. Dale a Lakers, dale a Lakers. Pues nada, de Celtics, ¿qué os voy a decir? Muy contento. Cuéntanos tú. Muy contento, muy contento. O sea, padreada de Udoka. O sea, eso para empezar. Entran a la serie, el primer partido para mí es el menos importante siempre de la serie. O sea, a veces puede suponer, sí, lo que queramos, pero para mí es el menos importante porque es la toma de contacto. Y eso se ha demostrado por infinidad. Vamos, este mismo año han pasado equipos que han perdido el primero, como contra Utah, los propios Boston, no, Boston no ganó, pero que se ha perdido siempre. Los Lakers que ganaron el anillo perdieron todos los primeros partidos, hasta incluso todos. Es que no hay uno que no perdiera. Y ganaron todos, y además con solvencia, incluso con solvencia. Para mí es el partido, el primero, de no enseñar las cartas. Para mí es así. Por eso hay equipos que incluso no han luchado, o incluso los Bucks. Los Bucks, sabiendo lo que te puede dar la ventaja de campo, no han querido este año luchar la ventaja de campo. No han querido ser ni segundos para no pegar con Nets, ni han querido luchar el primero durante todo el año. Han ido al tran-tran, muchos descansos, muchos cambios. No lo han querido. ¿Por qué? La experiencia. Con la experiencia se han dado cuenta de que lo importante va siendo florecer la serie. O sea, obviamente, si empiezas 0-2, pues oye, estás jodido. Pero lo importante es no empezar 0-2, 1-1, o ganar los dos, pero que no te saquen mucha ventaja. Y luego desarrollar la serie, luego ir al otro lado. Pero el primer partido, fundamental. Coger y ver cuáles son las cartas del rival. Y el que te enseñe más cartas, jodido lo tiene. Jodido lo tiene, porque va a tener menos luego, menos ideas y menos cosas que cambiar. Vaiba de Horcer es básico. Es un básico siempre. De hecho, ha ganado la NBA siendo un básico. Y él llega, plantea su historia. Yo libero triples, yo no dejo entrar nadie a la zona... Yo tiro triples abiertos, juego en transición, tiro triples en transición y yo hago siempre lo mismo. Segundo partido, Valdez-Horford hizo lo mismo. Pero es que Valdez-Horford ganó así la NBA, haciendo esto mismo. O sea, no ha cambiado, ni cambia ni cambiará. Ni veremos un ajuste de, como hizo Udoka, por ejemplo, de meter a Pritchard en una rotación que no era la habitual suya y darle 10 minutos más.
hombre, también influía que no estaba Smart, pero yo creo que va a ser una parte que va a añadir al temario, porque Smart y Derrick White son peores que Pritchard para el sistema de los Bucks, por el triple. No tiene más historia. Si Smart está con el día, pues seguramente juegue más. Pero por ahí va la historia. Eso es un ajuste de Udoka. Un ajuste de Udoka, el tema defensivo, que es lo que ha partido. No sé, yo es que no me lo imagino. Ahora mismo no me imagino a Budenholzer haciendo un cambio en esto. Porque es que así, es que ha ganado la NBA así. Entonces, no me imagino que lo cambie ahora porque han perdido uno contra los Celtics. Entonces, el uno contra uno. ¿Boston se puede permitir? Hay muy pocos equipos, eso sí que es cierto, muy pocos equipos que se puedan permitir jugar uno contra uno a Giannis Antetokounmpo. ¿Quiénes pueden? Los Heat, con Adebayo. Pueden los Lakers, cuando Davis quiere jugar. Pueden... es que pueden muy pocos, es que me salen muy, muy pocos. Y Boston es uno de los que puede. Boston puede. Boston, además, sí que es el que más jugadores tiene para ponerle a Giannis. Puede ponerle a Rob, puede ponerle a Horford, puede ponerle a Grant Williams, que ese es el nuevo, porque ese no sabíamos si iba a poder, y puede, porque pesa 200 kilos, y lo único que tiene que parar es la penetración. Una vez pare, que se dé la vuelta. Y ahí ya lo puede. Si llega de abajo, pues ya le cuesta más. Obviamente a Grant Williams le promedia y le tiene mejores puntos, más puntos, que a Horford o a Rob, ¿no? Es lógico, porque una vez consigue llegar a debajo del aro, pues es un jugador que es medio metro comparado con Giannis. Pero la opción es que no llegue a ese medio metro dándole tú el triple. Lo puede hacer. Y luego tenemos a Tays, que no está teniendo todavía repercusión ni así utilizable ni nada, porque tenemos a los otros tres. Pero también es un jugador que se puede emparejar, porque es un pivo de 2-0-3 que puede ir con Giannis, ¿no? Entonces, ese juego de pivot de 2 metros lo tienen muy pocos en sus equipos, porque siempre hay un Ayton, siempre hay un Capela, siempre hay un Steven Adams, y esos jugadores no sirven contra Giannis, porque les flotan el triple y aún así les penetra, porque corre mucho más, tiene mucho menos desplazamiento lateral que los otros jugadores de 2 metros y demás historia. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál ha sido el ajuste? A tomar por culo los 2-1. Nos da igual que Giannis nos meta un poquito más de canastas. Tenemos defensa suficientemente potente para poder dejarlo por debajo del 50% habitualmente. Pues eso es lo que hay que buscar. Dejarlo por debajo del 50% o que llegue raspado al 50%, pero que no nos crujan a triples como pasó en el primer partido. Que Grayson Allen tiraba solo, que venía de hacer una serie brutal y aún así tiró solo. Eso falló Udoka. Pero bueno, es una cosa entendible, ¿no? Tú quisiste seguir con tu argumento, ¿no? Con el argumento que habías tenido contra Nets. Te equivocaste. Vale, ok. Solucionalo en el siguiente. Grayson Allen con los triples liberados. Drew Holiday con los triples liberados. Y muchos en transición después de perder balones, lo cual no tiene ningún sentido porque dándote las esquinas debería acabar Boston todas o cada una de las jugadas que tenga. Deberían perder muy pocos balones. Deberían arriesgar muy poco. Deberían pisar muy poco la zona porque no quieren los backs. Pero es que tú tampoco quieres eso. ¿Para qué te quieres meter ahí donde está Giannis y donde está Bruno López? No quieres. O sea, normalmente yo soy muy crítico con Tatum y métete para adentro. Pero aquí no te metas para adentro. Tira de media distancia y tira de tres. Y ahora a ellos que salgan. Y cuando salgan, que reboten ofensivo Rob Williams o Grant Williams o Horford. Me da igual. Pero sácalos de ahí. Y si no salen, a las esquinas. Entonces, eso ha sido el ajuste que han hecho. Ha sido básicamente dejar en defensa uno contra uno a Giannis, con el que sea. Con Horford está, por cierto, 6-22. Es una locura, o sea, 6-22 y 5 balones perdidos. O sea, 6-22 y 5 balones perdidos. Y os doy un dato más. De esos 6, 2 canastas son de media distancia, o sea, que son tiros. Son tiros de los que le regala Horford normalmente, que los metió, pero normalmente ni los asume. Y si los asume, los celebramos, es así. Y uno fue un triple, ¿vale? Y uno fue un triple. O sea que 3 tiros nada más ha conseguido meter Giannis en el poste o debajo del aro contra Horford. Es una barbaridad, es exagerado. Y más o menos igual con Rob Williams. También la metió un par de canastas más de fuera y muy poquito de dentro. Y sí que la metió más de dentro a Grant Williams, por sentido común, pero muy poco. Estamos hablando de que está tirando un 40% delante de Grant Williams. Entonces, uno contra uno este tío y que no tire ni un triple nadie. Que no nos tire ni un triple. Boston ha concedido los triples igual que Bucks durante todo el año. La defensa de Boston se ha centrado mucho más en cerrar la zona y no en
no en cerrar los triples, que nos ha dado cuenta que el problema de los backs y que la configuración es para que, bueno, ya ni se pase, porque se va de todo el mundo, se meta para adentro, y los otros tíos todos tirando triple. Paz Conaton, Grayson Allen, Bobby Portis, Brook López, me estoy dejando gente, pero vamos, Middleton cuando está, y todo eso. Y además tienes una opción más, y es que al jugador que deberías hacer doble marca, porque sí que es más técnico y sí que es un jugador que sabe hacer step back y todas esas cosas, es Middleton, no está. Pues aprovéchalo. Uno contra uno puro. O sea, lo que ha hecho Duca es lo más lógico y lo que se ha hecho en la NBA de toda la vida. El uno contra uno de la defensa, pero de verdad. O sea, no de esto medio mixto, medio zona, que se hace ahora para cerrar las zonas. No, no, no. Lo que ha hecho es que no puedan tirar. O sea, estar pegado cada tío con su tío. Eso es lo que ha hecho en defensa. Uno contra uno de verdad. Conclusión y definición. ¿Qué ha conseguido con eso? Aparte de lo que han conseguido parando a Giannis, porque esa es la alternativa que tienen los Bucks. Que Giannis no sea parable en otro partido. Que puede pasar. Que tenga el día inspirado, que además te meta un par de triples en vez de uno, que por X o por A se encienda. Pero lo que ha conseguido, y esto es el dato que vengo dando en todos, lo he hablado ahora mismo con Oscar en Massive, y lo he dicho también en Ronda de Tiro, pero si no lo habéis escuchado, es un dato espectacular, es brutal, a mí me parece histórico, es que han tirado 18 triples los Bucks. Pero si desgranamos esos triples, si damos narrativa a los triples que han tirado los Bucks contra Boston en el último partido, es todavía más acojonante el dato. O sea, 18 triples es la menor marca de Bucks desde 2017. Estamos hablando de hace 5 años, que prácticamente era otro básquet ya. O sea, el básquet de ahí para acá es otro. Y hemos conseguido que hagan una marca de triples intentados que es de otra época prácticamente. Pero es que no metía Bucks solo 3 triples desde 2016. O sea, estamos hablando de 8 años. Eso es una locura. Pero ahora voy a desgranar más, que es lo más loco de todo. De esos 18 triples en ese partido, Giannis se tiró 4. Win de Boston. 4. El resto tiraron 14. De esos 14, se tiró 6 Holiday. 1 de 6 hizo Holiday. Esos 6 triples de Holiday, liberados, no te sé decir porque no me sé toda la jugada de memoria, pero uno, si acaso, fue delante de Jaylen Brown todo el puto partido, que fue lo otro que consiguió Jaylen Brown, que llevamos sin ver a defender a Jaylen Brown, pues quizá es el lunar defensivo de todo el año de Boston, que ha defendido algún partido, 3 no, otro tal, uno se pierde, y estuvo defensivamente y sobre Drew Holiday todo el rato. O sea, asumió, digamos que uno lo metió, no me acuerdo cómo fue, la verdad, digamos que uno se tiró en catch and shoot y que lo falló, y los demás, los otros 4, el 90% de los 4 fueron defendidos por Jaylen Brown. O sea, a lo mejor otro más hubo liberado. Poco más. Por lo tanto, quitamos a las 2 estrellas. ¿Y cuántos triples nos quedan? Que es lo que juega Bucks. O sea, conseguimos que no jugaran los Bucks a lo que juegan ellos. Tiraron solo 8 triples. 8 triples el resto de jugadores. 8 triples. Grayson Allen, un triple. Fran, y 2... en los minutos de la basura. Efectivamente. Y 2 de Ibaka y 1 de Vildoza. O sea, 6 triples tiraron en todo el partido los Bucks. Esa es la realidad de la defensa de Boston. O sea, no es como me decía Anastasia o como me han dicho algunos, como he leído por Twitter. No, es que cuando metan los triples no sé qué. No, no, no. Es que no los han metido. No porque no se han liberado o no liberado. Es que no los han tenido. O sea, ha denegado los triples. Igual que los Bucks están denegando y consiguen denegar. Y nos han denegado en los 2 partidos la penetración. No tenemos casi penetración, solo en transición o alguna en concreto, pero muy situacional. Pues nosotros le hemos denegado los triples y la decisión de Udoka ha sido uno contra uno a Giannis, que sea lo que Dios quiera, si acaso la ayuda del pivo de dentro va a intentar intimidar o taponar, pero nada más. Preferimos que meta Giannis y que no tiren triples Grayson Allen, Pat Connaughton y toda esta gente, liberados porque te meten un 40%. Y a día de hoy la NBA la gana el triple. Es que no hay más. Y es histórico. O sea, es una brutalidad. Habría que ir, yo no sé cuántos tiempo habrá desde que Giannis está siendo Giannis, que no vemos un equipo de que sus jugadores, sus compañeros, tiren 6 triples. Yo creo que no existe. Yo creo que he visto perder a Giannis en playoff, pero sus equipos tirando tiros liberados. O sea, fallando.
De hecho, la defensa de mi amigo Nastasa, por ejemplo, era, oye, es que hemos fallado los tiros liberados, es que hay que matar y colgar al resto de compañeros de Giannis. Con toda la razón del mundo. Pero es que el otro día no tenían esa opción de tiro. Y tampoco tenían un creador de tiro. Porque quitando a Middleton, ¿quién puede hacer eso? Un poquito de Drew Holiday, pero sabemos que no es un jugador fiable en ese apartado. Que la mayoría de lo que nos destrozó el otro día fueron robos a Jaylen Brown y tirar solo en el contraataque o en penetración sola, en un contraataque en, después de robo. Entonces, si conseguimos evitar transiciones y conseguimos pues estar encima de los tíos, simplemente que si recibe Grayson Allen, esté delante quien sea, Pritchard, Smart, si juega, Derrick White, el que sea. Y que si quiera asumir el tiro, no sea porque coja, la pasa ni tira, sino que tenga que botar el balón. Y en el momento en el que bote el balón, es win de Boston. Pues eso es lo que ha conseguido. Hay muchas más cosas, pero tampoco quiero ser pesado, ¿sabes? Pero esas son la, sobre todo las causas. Y ahora mismo no veo a los Bucks solucionando eso. O sea, que ahora veo muy positiva la serie para los Celtics. Hombre, es que para igualar, si no tienes acierto de tres, tienes que empezar a anotar desde dentro. Y tampoco anotaron desde dentro los Bucks. Es que tuvieron un 46% de tiros de campo. Sí. Y lo que estás diciendo tú es que Anteto está en contra Chicago, hizo un 64% de tiros de campo y ahora está en un 38%. Sí, sí. O sea, es lo que ha hecho, porque los partidos que ha jugado contra Boston, alguno ha tenido mejor, pero nos faltaba Robert Williams, nos faltaba tal, lo de siempre en regular season, que siempre falta alguien. Pero cuando lo hemos dado enteros, pues lo dejamos también en 40 o un 38%. Y en los años que estuvo Horford anteriormente, también se le hizo. Y los Miami Heat, que también pueden hacer esto, también se lo hacen. Entonces, Giannis es imparable, pero es parable también, como todos. O sea, Doncic es imparable. Sí, te metió el otro día 47 puntos, pero le metieron 52. O sea, todos tienen sus pros y todos tienen sus más y sus menos. Nadie es infalible. Los que han sido más infalibles defendían y atacaban. Eso para empezar. Como Jordan o como LeBron. Y cuando ha caído en alguno de esos aspectos, su nivel, su equipo también lo ha notado. Véase otra vez, y hagamos aquí mención a Lakers, por ese nivel defensivo bajada de LeBron, pues que, oye, dice, ha metido 30 puntos, sí, pero es que le está metiendo 32. Antes no le metían 32. Antes cogía a Kevin Durant y le hacía lo que Tatum. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que los que han sido más grandes han conseguido hacer los dos lados. Y Giannis lo hace en un lado porque es increíble defendiendo, pero en ofensiva le faltan cosas, y si le plantean realmente una defensa buena, pues le pasa lo que estás diciendo, o sea, está en unos porcentajes muy justitos. Le pasó el año pasado también, ¿eh? Que luego se quedó todo en stand-by y se olvidó la gente porque se fue encontrando contra equipos a los que se podía mear. O sea, se encontró con los Nets, que no podía defenderle nadie ahí, se encontró con los Hawks, que ahí tampoco podía hacerle nadie, estaba Capela, pero, ¿sabes? Es Capela, ¿qué iba a hacer Capela? Si le da un primer paso y se le va siete veces Giannis, y si no le saca siete faltas. Y luego se encontró en la final contra Ayton, que en mi opinión fue decepcionante. O sea, fue decepcionante porque se suponía que era más rápido, que era más polivalente que Capela, y se comió un mojón de Giannis terrible, ¿no? Y, por cierto, creo que los Suns están en la misma posición. O sea, si llegara Bucks, no sé muy bien cómo podrían parar a Giannis este año tampoco, porque estamos en la misma circunstancia y creo que incluso los Bucks son un poquito mejores en cuanto a rotación, sobre todo con Grayson Allen. Entonces, no sé yo muy bien cómo lo iban a parar. Pero todos los equipos que tienen estas opciones, Adebayo, Anthony Davis, etcétera, habitualmente, si miráis los partidos, incluso en regular season, les ha pasado esto a Giannis. O sea, lo han dejado con dificultades. Y no siempre en tan malas como está ahora mismo, pero sí por debajo del 50%, con un 50% muy raspón, cuando te coge a un equipo lo lógico, lo normal, y te promedia un 60%, pero fácilmente. Y esa es la diferencia. Yo no sé si va a poder hacerlo en algún partido de la serie. Ya Morán, que es muy bueno, el mejor, por cierto, metiendo bandejas debajo de la canasta de la temporada. O sea, el que mejor porcentaje y que más ha tirado debajo de la canasta de todo el año, incluso sí, por delante de Jan y demás. Y el que más puntos ha metido. Brutal. O sea, el mejor penetrador ahora mismo de la liga. Y un tío fiabilísimo debajo de la zona, aunque mida 1,90. No pudo contra Wolves. No pudo en ningún momento. O sea, estuvo por debajo del 40% y no pudo, porque le hicieron esto. O sea, lo que pasa es que ellos colapsando mucho más la zona y regalando los triples. Ahí estuvo Desmond Bane, no crujiéndole. Pues eso es lo que no tiene que hacer Boston. O sea, tiene que intentar cerrar a ese Morán, pero no dejar a Desmond Bane tirarte los triples solo.
Entonces, preferible que suba su porcentaje Giannis, como ha subido en este segundo partido, se ha ido un 40 y algo, 40% creo, raspado, 40,6, una cosa así, y no que haga un 36. ¿Para qué te compensa a ti que haga un 36? ¿Para que dé 12 asistencias y se meta a los triples liberados a sus compañeros? ¿Para que me digan que ha hecho un gran playmaking Giannis, que lo único que ha hecho ha sido echársela al tío que está allí solo porque se están metiendo tres con él? O sea, pues eso es lo que no tiene que hacer Boston. Preferible que te meta 30. Por cierto, esto ya se lo hicimos también y volvemos a mencionar a Lakers. Cuando jugábamos con Lakers ya en última instancia, en otro año, incluso el año que ganaron, se predileciaba y se dejaba a Anthony Davis meter antes que a LeBron. Se agobiaba y se defendía y se machacaba a LeBron y se dejaba hacer a Davis. Creo que llegaron a meter en un partido 40 puntos Davis y perdieron igualmente el partido. Esa era la opción y es lo mismo que están haciendo ahora. Lo que pasa es que con un entrenador nuevo, entiendo también que Stevens intenta aportar. Oye, no es lo mismo tener a un GM como Steven que tener a un muerto, ¿no? Ahí que no sabe entrenar, ¿no? Eso es quizá un plus, ¿no? Tenemos dos coaches. Pero yo creo que ahí también. ¿Te acabas de meter con Ainge? Así por toda la cara, así. ¿Quién es Ainge? ¿Quién es Ainge? ¿Quién es ese? Ese que ha conseguido que empeore la defensa de Utah Jazz. No sé. ¡Qué ficha, güey! Pues eso es un poco el análisis. Estoy muy contento, veo muy de cara ahora mismo la serie y creo que, salvo que vuelva Middleton, salvo que suponga un cambio de dinámica y un cambio que tengamos que volver a reajustar la defensa, porque no es lo mismo. Porque esto que estoy planteando no es lo mismo si estuviera Middleton. Porque Middleton, aunque seamos muy buenos defensores, aunque esté Smart, aunque esté tal, es un jugador capaz de irse de Smart o de generarse un step by, tirar un tiro y de meter tiros sin necesidad de que haya nada, ¿no? Sin juego. O sea, lo que te hace Tatum, lo que te hace Jaylen Brown, ahora mismo no lo tienen en Bucks y con Middleton sí lo tendrían. Entonces, esos son ese tipo de jugadores desatascadores que a veces dices, el equipo está jugando muy mal, como el Madrid ayer, pero llega y ¡pah! Pues eso lo hacen esos jugadores. Y sinceramente creo que eso podría ser el único cambio de inflexión. ¡Va a volver! Eso ya es otra historia. Yo creo que está jodido que vuelva, ¿eh? Sí, porque le dieron de 3 a 4 semanas, me parece. Ya. Y no solo eso. Eso era para una revaluación teniendo lo mismo, porque fue lo mismo que Kawhi Leonard. No me extrañaría incluso que después de que acabe la temporada digan, se opera. No me extrañaría nada. Y que se pierda casi todo el año que viene. Pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Ellos juegan con esas cosas, ¿no? Va a volver, no va a volver. Si vuelve y está bien, es una alternativa real para los Bucks. Ahora mismo tienen que ajustar tales cosas que no he visto ajustar nunca, que yo veo muy, que veo una serie muy favorable a Boston. O sea, aunque estemos 1-1. O sea, creo que lo que importa es el tema que se va viendo táctico sobre pista, porque en el siguiente partido vamos a volver a tener la misma línea. Y esa misma línea tienes que, los que tienen que salir de ahí son los Bucks. Los que tienen que salir de esa red que se ha tejido son los Bucks y no lo veo, no lo veo. Aunque se juegue en un estadio, ahí están los Bucks. Ni han peleado este año por la ventaja de campo. Le ha dado igual y acaban de ganar la NBA. O sea, han dicho, si ya eres bueno, ganas en los dos lados. O sea, y ellos mismos lo hicieron también. Entonces, les da igual. Ángel, ¿alguna pregunta para Fran? No, que tiene toda la razón, que es que al final lo que han conseguido es que no tire triples en los backs. Y como no tienen jugadores que sean capaces de bajar el balón, penetrar, generar algo de juego, pues nada más que tiene tiradores puros y duros. Pues han hecho la telaraña. Bueno, es que el único que puede asumir un poco de balón es Holiday, de los que tiene Milwaukee ahora mismo. Y sí. Tampoco es que sea un gran jugador ofensivo. Es que Bucks ahora mismo está muy limitado, las cosas como son. Veremos a ver si en el tercer partido Badelhoser, que seguramente no, cambia algo. Pero es que de hecho, lo hemos dicho muchas veces, que Badelhoser sigue en Milwaukee porque Durant pisó la línea en el séptimo partido el año pasado. Si no, yo creo que Badelhoser estaría en la calle. Así que no sé. Estaría en la calle 100%. De hecho, hice un vídeo sobre entrenadores que iban a echar y el único que creo que se salvó fue Badelhoser. Y porque pisó la línea, ¿eh? Porque pisó la línea, o sea, porque estaba en el disparadero antes de empezar los playoffs. O sea, claro. que sí, o sea, es un buen entrenador, ¿eh? Es un entrenador que, oye, pues, a los Lakers vendía de puta madre para reajustar y reavivar la historia.
Hay que rehacer los Lakers. Pero oye, las cosas son así también. Cuando llegan las cosas igualadas, los ajustes. Es que el otro día, sin ir más lejos, ¿sabes? Cuando el otro día Boston no ganaba, Udoka intentó cosas. No le salieron, porque era muy difícil con Jalen Brown como estaba. O sea, es que eso fue lamentable. Pero lo intentó cositas, intentó aumentar los minutos de Pritchard, intentó dejarle tiros tras bote a Pritchard. Eso no lo vais a ver, eso no se ha visto en el siguiente partido, por ejemplo. O sea, él hizo 8 triples, de los cuales los últimos 4 fueron tiros tras bote. Alguno con bloqueo directo, a Pritchard. O sea, eso son intenciones claras de probar cosas cuando no te van las cosas. No salió, o sea, las falló todas. Pero ¿y si la hubiera metido? Hubiera sido un sustituto. O sea, hubiera intentado algo, hubiera metido 3 de los 4, ¡hostia! Que no iban tan arriba los Bucks en el primero. Te mete 3 y en vez de fallarte los 4 y ya te da un susto. Ya te mete ahí en el partido. Ya tienes que jugártela contra Tatum en el clutch. Ya dices, ¡hostia! ¡Ah! Ya te asustas. Pero Badejorce no hizo nada. O sea, no vimos nada. O sea, lo único que vimos fue una intención de Giannis de ser más agresivo, de Tomás, pero ya con una defensa bastante más light, ya en plan diciendo tenemos un margen, 25 puntos arriba, no vamos a cargarnos de falta, no vamos a arriesgar físico, ya jugando mucho más cómodos Boston. Y el tema arbitral, que no he dicho nada, por cierto, pero el arbitraje en los dos partidos contra Boston ha sido nefasto, ha sido absolutamente nefasto, incluso en la victoria, o sea, terrible, o sea, cuando se puso más agresivo Giannis, por ejemplo, contactos de pecho, empujones, una que hay por ahí viral en Twitter de sobre Tatum, que le empuja así, luego le hace la zancadilla y no pitan nada, fue canasta. Un montón de jugaditas, una, otra, que en el primero fueron un lastre, que encima moralmente no estábamos, y en el segundo, hostia, en el segundo te cabreaba, en el segundo me cabreé, porque vas ganando de 25 y empiezas a ver eso, y dices tú, ¿qué estáis haciendo? ¿Sabes? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué queréis? Que haya partido, ¿qué es lo que queréis, tío? No tenía ningún tipo de sentido, la verdad. Sobre todo eso, a partir del tercer cuarto y principios del último cuarto, nefasto el arbitraje. No me preguntéis motivos ni explicaciones, porque no las tiene. Mano así en el pecho de Tatum posteando a un jugador. Falta en ataque. 2 codazos de Giannis. Falta normal, ¿eh? O sea, flagrante para nada. 2 empujones de Giannis en un rebote. No pasa nada, hostia, eso no pasa nada. Un contacto, 3 contactos sobre Tatum en el bote de Wesley Matthews. Bueno, al tercero te lo pitamos, ¿eh? Pero ya hemos dejado 2 antes, hostia. Pues eso, un poco muy... Y eso sí te tengo miedo, ¿eh? Ahora vamos a Milwaukee. Si esto ha sido en Boston, no me quiero imaginar en Milwaukee. O sea, no me quiero imaginar en Milwaukee. Pero bueno, ahí lo dejo, que como... Al final no tuvo tanta repercusión. Ha sido un arbitraje nefasto para Boston, pero ni en el primero ni en el segundo ha tenido tanta repercusión, porque en el primero no estuvimos y en el segundo íbamos con mucha ventaja, pero que quede dicho que es que ha sido lamentable. De hecho, en el último acabaron con 13 o 14 tiros libres más. Muy mal, la verdad. No sé por qué están pitando tan mal y por qué están pitando tan poco casero, porque es habitual pitar casero en la NBA en los playoffs, pero es que a Boston no lo han pitado casero. No entiendo muy bien cuál es la explicación. A Memphis, por ejemplo, le han pitado casero, ¿no? Me parece normal. Había mucha gente de Warriors quejándose, pero qué normal, ¿sabes? Ha sido levemente, tampoco ha sido tanto y ha sido pues lo normal, ¿no? En playoff. Ahora vais ahí a la Bahía y seguramente la metan doblada, ¿sabes? Es lo que hay. Pero bueno, ahí queda dicho. Bueno, entonces lo ves fácil, ¿no? 4-1 para Boston. Yo creo, le pongo un 4-2 por ser neutral. Le estoy diciendo a todo el mundo un 4-2, pero creo que hay opciones reales de ser un 4-1. De hecho, además, es que deberíamos meter un 4-1 viendo cómo va a pasar con Miami. Es que tenemos que apretar. O sea, tenemos que apretar porque no vuelva Middleton y porque acabará cuando acaban los Miami. Porque es que si no, nosotros que hemos tenido que matarnos el doble, primero contra Nets y segundo contra Bucks. Porque le puede meter un 4-1 a Bucks o le puede meter un 4-0 a Nets, pero ninguno de los dos rivales ha sido tan fácil como los que han tenido Miami. Y Miami va a ir descansadito, jugando con 9 jugadores en playoff. Nosotros el último partido ya lo jugamos con 7.
Entonces estamos yendo a muerte y ellos no. Entonces eso es importante, acabar 4-1. Y creo que es factible, creo que es posible. Pero lo más normal y lo más neutral es un 4-2. Yo creo que ahora 1-1 en casa de ellos y luego ya los dos seguidos de Boston. Vamos a ver. ¿Cómo ha ido cambiando tu opinión de Udoka conforme han pasado los meses? Porque yo me acuerdo la primera vez que estuvisteis aquí, creo que fue en diciembre, que le pusiste un poquito de vuelta, de vuelta y vuelta y... Pero de tremendo, ¿eh? O sea, es increíble. De todas maneras, hay varios jugadores que yo los tengo ya así, ¿eh? O sea, porque el equipo funciona, porque hay gente muy buena, hay buenos jugadores, hay suplentes que están muy infravalorados. Gran Willy ahora lo está conociendo la gente, los que llevamos viendo todo el año y los que... Es que yo sabía que Gran Willy era muy bueno de antes. Tuvo un año malo el segundo, o falló su progresión, o no supieron encontrar el hueco, pero ese chaval era muy bueno en NCAA. Ese chaval era dominante en NCAA. Tiene un coco que te cagas. O sea, súper inteligente. Físicamente, hasta un poco especial. Es un mini Zion. O sea, un tío pesadísimo. Pesa 200 kilos y mide 1,98. Y con la mejora del triple de este año, yo dije, hostia, qué locura. Y ahora lo están descubriendo, pero es un jugadorazo. Pritchard es un jugador que lo digo siempre, pero en un equipo malo, en unos Orlando Magic de este año, te promedia 20 puntos, ¿eh? De titular. O sea, lo tengo clarísimo. Pritchard lo haría. Pero está en un contender, entonces tiene los minutos que tiene, se le cuida en defensa y todo ese tipo de cosas. Muy infravalorados los jugadores de Boston, incluido Horford. Pero volviendo al tema de Udoka, yo lo tengo con Jaylen Brown y Marcus Smart, sobre todo. Jaylen Brown, la gente dice, no, es que siempre nos fijamos en Tatum. Y los que vemos, digo, nos fijamos en Tatum porque Tatum está siempre. Cuando te hace un 2 de 10, Tatum está. Pero Jaylen, cuando hace un 2 de 10, hace... No está. Desaparece, solo comete errores, no piensa, malas decisiones, desconecta. Tatum no. Constantemente está ahí. Aporta otras cosas, hace otra cosa, hace una ayuda, no sé qué. Y al final, hasta te llega y te hace una daga. Te mete una daga. Pero el otro no. Entonces, eso para una segunda espada es dudoso. Por ejemplo, Ángel lo tiene que sentir mucho. Con Tobias Harris. O incluso con Ben Simmons en los últimos tiempos, ¿no? En los que parecía que tenía que y nunca llegó a que, ¿no? Pues sí. Eso le pasa a Jaylen Brown muchas veces. Claro, ahora te viene el segundo partido y empieza el partido, la primera parte con 25 puntos. Dices, hostia, a ver, paciencia, ¿eh? Paciencia. Pero yo creo que hay opciones mejores con el mercado que tiene Jaylen para que este equipo sea mejor, si los dos Jays. Lo creo de verdad. O sea, es arriesgado, pero lo creo de verdad. O sea, por ejemplo, metes a un propio Donovan Mitchell. Donovan Mitchell con la intención de defender. No con el Donovan Mitchell que hemos visto en los últimos partidos, lo que hemos visto en los últimos tiempos. No, Donovan Mitchell con intención de defender. Y creo que mejora situacionalmente el equipo. Creo que mejora bastante porque le ayuda a tener más playmaking. Creo que es un mejor tirador tras bote. Creo que es mejor anotador que Jaylen Brown. Entonces tiene varias cosas. Y defendiendo, Jaylen Brown está muy sobrevalorado. Físicamente es la hostia. Pero no se diferencia en nada de Wiggins. O sea, Wiggins, cuando ha pegado el salto definitivo defensivamente, tú ahora mismo los pones a los dos, mira sus partidos, mira softball, mira lo que hacen, cómo se mueve, y son muy parecidos los dos. Son muy físicos, 2 metros, 1, es un dolor de huevos para un Harden, pero son por físico puro. Muy, muy desconcentrados, muy torpes, desconexiones, y está muy sobrevalorado en ese sentido. Entonces yo tengo dos jugadores ahí que tal. El otro es Smart. Smart es el protegido de la afición, menos por mí. Es que ya lo hemos visto, ¿no? Marcus Smart. Lo echasteis de menos. Hoy ha bromeado con eso Udoka en la rueda de prensa. Pero yo no bromeo. O sea, no. Depende de otro rival o depende del rival, lo puede echar de menos. Porque es un defensor brutal. Pero es un jugador que como le dé el día de se le explote la cabeza, te hace perder el partido. Se empieza a tomar tiros ahí, ¿qué tal? Mira, por ejemplo, el partido en el primero contra Nets, cuando ese balón que le acaba metiendo a Tatum, no sé si fue él o fue Jaylen al final, pero cuando llegó el balón, lo tuvo en las manos Smart, dije, ya le hemos liado. Quedaban 3 segundos o por ahí, o 4, dije, ya le hemos liado. Digo, esto, tiro de Smart. Y al final no, fue pase a Tatum y acabó con ese reverso ahí y esa canasta. En otros partidos hubiera sido tiro del mar.
y perdí el partido, porque es que obviamente es un tirador clutch nefasto, o sea, es, lógicamente, pero no. Entonces, ese es el problema que tiene Marcus, que a veces se cree que es mucho mejor ofensivamente. Le pasa también a Dillon Brooks, que hoy ahora está muy discutido si le viene bien que no esté a Memphis contra Warriors, contra otros rivales le puede venir mejor porque es un jugador muy bueno para defender, por ejemplo, a Devin Booker. No es el caso de Warriors porque no vas a usar a Dillon Brooks defensivamente lo suficiente para que te repercuta en ataque con lo que te puede dar, por ejemplo, de Anthony Melton, que tiene mucha más calidad ofensiva. Está en duda, ¿no? Pues le pasa lo mismo a Marcus Smart, lo mismo. Pasa que en Boston esto es intocable, ¿no? Pero es la realidad. Entonces esos dos los tengo ahí. En cuanto hay problemas, bueno, no, o el equipo, o no sé qué, son a los dos que me quiero fumar, ¿sabes? Porque también son los dos que tienen contratos traspasables con opciones de mantener al equipo interesante. Para mí hay cuatro jugadores que son fundamentales. Grant Williams, Jason Tatum, Rob Williams y Horford. Esos cuatro son fundamentales. Los otros, si traes cosas que sean más complementarias, son mejores. Obviamente lo mejor es quedarte a Smart, porque es un perfil defensivo brutal y todo lo que te hace. Pero entonces quítate a Derrick White, porque es el primo hermano, ¿sabes? Y falla más que el copón bendito. Me explico. En esta serie, por ejemplo, estamos echando un montón de menos a George Richardson. ¿Sabes? Durante regular season nos ha venido muy bien porque es un jugador que no baja el nivel defensivo nunca, Derrick White. Pero ahora cuando llegan a juntarse las defensas, se vuelve nefasto, se vuelve nefasto. Y esto le pasó también, por cierto, a Derrick White en el campeonato que jugaron en el Mundial. Estuvo Derrick White. Dejó de jugar. Era una predilección de Greg Popovich y dejó de jugar porque es que cuando se encontraba con las defensas tan cerradas de Europa, pues era un minion. Eso era ridículo. O sea, a los que veíamos menos a Spurs, nos llevamos una mala impresión de Derrick White ahí. Terrible. O sea, fue terrible. Pero esa es la historia y le está pasando lo mismo en playoff. Entonces, si quieres a Derrick White, quítate al otro. O sea, si tienes al otro, quítate a Derrick White. No tengas a las dos piezas. Que ahora mismo lo que le falta a Boston es un wing triplista, ¿sabes? Un wing triplista que pueda defender, un 3&D, que sea fiable realmente de triple. O sea, un Smart, peor defensivamente, pero que tire bien, ¿no? Que te asegure ese tiro de tres, ¿no? Ya sea un Crowder, Marcus Morris, no sé, hay un montón de opciones. Ese tipo de perfil de jugador, ese 3-2-3-4, es lo que le falta ahora mismo a Boston. Lo que debería ser Nesmith, ¿no? Que nunca llega, ¿no? Nesmith, ¿no? Pues eso. Pero esas son las dos jugadoras. Y ahora ya vuelvo a lo tuyo, tío, que me has preguntado. De Udoka. Es que lo digo porque yo siempre tiro al este. Y al principio sí, tenía el foco puesto en Udoka. Junto a estos dos. Siempre lo tenía junto a estos dos. Porque además Jalen Brown fue el que pidió al entrenador negro. Entonces lo tenía ahí. Digo, vamos a ver. Es que no entiendo por qué tienes que coger a alguien por su raza, por su color de piel o por lo que sea. O sea, ¿por qué no coges a uno que sea bueno? O sea, el mejor que haya. O sea, no lo entendía. O sea, me tocaba los huevos. Entonces, al principio encima, no veías nada. Ni Challen, te jugaba con los dos pivots que no lo entendías. Y al final ha sido una... se ha pasado la liga con el del doble pivot. Al final ha conseguido que ese sueño erótico del todos aleros lo ha conseguido con pivot. Porque al final los pivots de Boston son de 2 metros. Y es como si fueran aleros, más los dos aleros, más Smart, que es casi un alero. Entonces, se ha convertido en un equipo en el que los 5 pueden intercambiar después de bloqueos y una locura. Algo que yo veía inviable y que lo ha conseguido. A partir de ahí se fraguó todo. A partir de ahí, Boston cambió. Cuando Boston consiguió que el doble pivo fuera consistente, y con esto quiere decir que Horford metiera algún triple, porque al principio metía un 25% y era inviable. Cuando Horford metió algún triple, Rob Williams empezó a sentirse más cómodo con los cortes y le dio más alternativas a los Tatum y compañía de darle elevaciones y puntos fáciles. Y el resto también, empezando por Tatum, metieron algo de tres, el equipo voló. El equipo voló. O sea, el doble pivot tal. Pero claro, hasta que metimos los triples, con Tatum jugando al nivel que empezó jugando y con el doble pivote, sin ganar ni un challenge, no veíamos todavía ni una libreta, lógicamente no hemos visto libretas hasta el final de temporada, pero en ese momento te da igual la lógica, estás hasta los huevos, y
y demás, joder, pues es que yo lo quería matar. O sea, yo quería matar a Udoka. O sea, yo decía, pero ¿cómo podemos ser tan malos con el equipazo que tenemos? O sea, estaba hasta los huevos de aguantar a gente que me dijera, ah, lo pusiste terceros, no tienes ni puta idea. Al final, segundos. ¿Sabes? Al final me he quedado corto. Al final me he quedado corto en uno de los estes más fuertes que he visto en años, ¿eh? En años, pero muchos años. Oye, consiguió lo que consiguió llegar a puerto. Y a partir de ahí, ahora mismo, tiene que demostrarlo. Va poco a poco, va demostrándolo. Creo que lo ha demostrado. A Nas se lo ha meado. A Badenhorzer le está dando. Y a partir de ahí llegan los buenos, ¿no? Llegan los Monty Williams, llegan los Nick. Bueno, Nick Nunn no este año, pero te llega Spoelstra. Dos Rivers no es malo. Está el pobre ahí siempre igual, pero es un buen entrenador, un tío con super experiencia. No va a llegar, pero también te llegaría un Dos Rivers, que no es Steve Nash. Ya te van a llegar los buenos. Vamos a ver después cómo se trata con los buenos. Cómo es el duelo entrenador, que es importante para valorar realmente a Udoka. Pero ahora mismo, Udoka ha acabado siendo un top 5 perfectamente de la liga. O sea, ha acabado la temporada siendo uno de los mejores entrenadores de la liga. Algo que yo veía inviable. O sea, yo no lo entendía. Digo, este tío no ha tenido un equipo en su vida. No está poniendo los dos pivots, que esto está desfasadísimo. Ha sacado su órgano masculino negro, ¿sabes? Y como no es chico, ¿sabes? Pues ha empezado así, papá, y yo tengo la cara destrozada, ¿sabes? De que me ve. Pues menos mal que no te puso tres pivots como los Caps, ¿no? Entonces ya te tiras por el balcón. Escúchame, pues hasta he planteado, fíjate, ya viendo lo que ha conseguido este cabrón, yo era anti eso total. Pues contra Anteto, una de las alternativas que yo vi, que lo ha hecho en una medida, lo ha hecho. Ha llegado muy pocas veces coincidían en pista Grant Williams, Robert Williams y Horford. Y lo ha hecho muchas veces. Lo ha hecho. O sea, ha hecho el triple pivot porque al final Grant Williams tira más para adentro que para afuera, aunque tiene mucho exterior y demás. Y lo ha hecho. Yo lo dije con Tays. Yo decía, que ponga Tays, que ponga al otro, que ponga al otro. Que le amargue la vida a Anteto. Y que los demás los defiendan cada uno a uno. Al final yo tenía razón. O sea, yo quería que sacara tres pivots para que Anteto no pudiera cambiar con ningún otro que no le pudiera coger uno contra uno. Pero al final la solución era más Grant Williams. O sea, salir con esos dos y Grant Williams y tres jugadores que puedan cambiar con Anteto en uno contra uno puro. Y todos los demás cada uno con el suyo. Y que no puedan tirar tiros liberados. O sea, al final yo veía el camino de una manera un poco utópica con lo de Tays, de tres o de dos o de cuatro y al final lo ha hecho, pero con Grant Williams. O sea, que es un genio, ¿eh? Está siendo un genio ahora mismo el cabrón. O sea, la verdad es que no sé, hay que seguir viéndolo, pero es ilusionante, ¿eh? Ilusionante porque Brad Stevens iba así. Brad Stevens era un genio y el genio se apagó. Llegó un momento en el que la lámpara le dabas y decía, trabaja Rita, yo no trabajo. Y estábamos un poco ya que no sabíamos qué hacer. No había más alternativas que traspasos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final ha llegado Brad Stevens y en gerencia ha hecho milagros, porque ha hecho milagros, ha hecho acciones que me parecen buenísimas, ha hecho muy buenos movimientos. Y ha llegado Udoka y ha dado cosas nuevas, ha dado alternativas, ha dado variantes, sobre todo las variantes. O sea, con Brad Stevens tenía quizá más pizarra que Udoka, que eso se consigue también con los años. Pero las variantes que ha planteado defensivas, lo que hemos defendido de la forma que hemos defendido a Nets y de la forma que hemos defendido a Bucks en este segundo partido, son dos mundos distintos, ¿eh? Y estamos hablando del mejor equipo defensivo del año defendiendo de formas distintas. O sea, no planteando un mismo sistema defensivo que es el que te lleva al éxito. O sea, sino adaptándose. Me parece hasta nuevo, ¿vale? Me parece hasta nuevo, porque siempre ha habido ajustes concretos, pero que el sistema defensivo sea capaz de modificarlo totalmente el tuyo, porque el de Celtics es muy parecido al de Bucks, el sistema defensivo es muy parecido, son el mismo, de hecho, te diría, lo que pasa es que con jugadores distintos. Y el que ha planteado el último es otro, eso yo no sé si lo he visto, ¿eh? Yo no sé si eso lo he visto. Entonces, estoy muy, 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 muy contento con el cambio y me alegro que Udoka sea más que un negro, ¿no? Que sea un buen entrenador de baloncesto, ¿no? Un buen negro. Un buen negro, un buen tipo, un buen entrenador de baloncesto. Eso es.
Juan Carlos, está muteado. Está muteado. Ya. Un titular corto, Fran. Resultado para esta eliminatoria. Te he dicho, 4-2. Es 4-2. La premeditada. Vale. Le ponía 4-3. Yo le ponía 7 partidos con Middleton. Para Boston. Pero si Middleton, con lo que hemos visto en este último partido, me parece que poner otra cosa es soñar. Es soñar. Es que ahora mismo no veo. Hasta que no lo vea, yo soy de adaptarme. Cuando veamos el tercero, oye, pues no, esto no, pues, es así. Han cambiado. Claro, pues es que el lunes pasado hablábamos de que Bucks era favorito. ¿A que sí, Ángel Cris? Que estamos aquí, sí. Después de ver el primer partido. Yo no, ¿ves? Yo no me bajé nunca. Yo dije, es más ilógico que Jaylen vuelva a meter 9 puntos que todo lo demás se vuelva a dar. O sea, solo con que Jaylen hubiera metido 20 puntos hubiéramos estado ahí en el partido, hubiéramos podido ganar lo que faltó. De hecho, es que no me acuerdo cuándo fue el último partido que Jaylen... Acabó con 12, pero me río de los 12 puntos, ¿no? Fueron 9, realmente. A partir de ahí, los otros 3 puntos que metió fue un triple en el minuto de la basura, que lo contará él para sus estadísticas. Yo no se lo cuento. A todos lados se lo quito. Pero hizo 9 puntos en todo el partido. Entonces, y perdió 7 balones. Es que fue una cosa sangrante. Yo sabía que en el momento en el que le dijeran a Jaylen, oye, pásale el balón a la puta esquina, ve allí a aquel tío, gordo. Aquel tío gordo, pues ese tío mete triple, está solo, deja de botar el balón delante de Drew Holiday y de Anteto, porque es que te la quitan todas, ¿sabes? Nos crujieron en transiciones, le quitaron 7 balones, esos 7 balones fueron 12 puntos en transición. 12 puntos, ¿eh? Es una locura. Esos 12 puntos podían haber sido por lo menos tiros de Boston, por lo menos tiros de Boston. Ya no te digo que no acabaran luego en los 12 puntos, aunque fueran en ataques de Max, pero es que no fueron ni tiros. Pues. Ese era un ajuste tan simple, que también lo ha hecho, obviamente. Llevar a los alas más esquinaos, aprovechar más el espacio que regala, porque es que Baden-Horst regala las esquinas. Es que, tío, no vais a manejar un 40%. Claro, bueno, eso lo dices tú. O sea, si no defienden las esquinas y siguen tirándose 15 o 20 triples desde ahí, pues quizás sí los meten, ¿sabes? Quizás sí meten un 40% otra vez. O sea, tendrán que ajustar Baden-Horst o seguirán metiéndole un 40%. O si tiene suerte, a lo mejor no. Pero tendrá suerte él, porque lo lógico meter en las esquinas solos es un 47% más o menos. Entonces, pues es lo que hay. O sea, y la justa ha sido ese. Mandar a Grant Williams, a Pritchard y a Horford, que son los 3 que ocupan esa zona normalmente, más a la esquina todavía. Normalmente estaban tirando, y por sistema en Boston tira más hacia la bombilla, o sea, más cerca del centro, pero esquinados más cerca del centro. Y lo que han hecho es mandarlos más para la esquina, dejar más difícil que puedan ir a una ayuda de punteo y además que tienen más cómodos, ¿no? Los triplistas liberados. Y que la pase, porque si no la pasa, pues ya no va a tirar nadie, ¿no? Y lo pasó. O sea, de hecho creo que acabó con 5 o 6 asistencias Jaylen Brown, que para él es una barbaridad para él. Entonces, eso también es parte del mérito de Udoka, ¿no? Decirle a Jaylen, oye, mira las esquinas, coño, que no te cuesta trabajo. Levanta la cabeza y los otros irse un poquito más para el fondo para dar más espacio, ¿no? Esa es la historia. Yo eso lo veía. Yo veía que el primero no es tan importante, que el primero importan otras cosas, que a veces hay circunstancias que te hacen perder un partido. Coño, Boston era muy superior a Toronto hace 2 años, si no me equivoco, en la burbuja, y Toronto nos forzó 7º partido. O sea, había una diferencia de nivel de verdad importante, ¿eh? Importante. Y aún así nos forzaron a 7 partidos. O sea, a veces parece que hay más igualdad o más desigualdad y luego se dan otras cosas. Para mí este es el caso. De todas maneras, también es porque estoy poniendo en valor a Middleton, ¿eh? También pongo en valor a Middleton porque se ha visto que si le planteas una defensa de normal, de 1 contra 1, pues se te cae el equipo, porque es que nadie te baja el balón. Es que no te lo baja nadie. O sea, te lo baja Giannis y el pobre, la técnica que tiene es la que tiene. O sea, él bota y va para adentro y pega zancadas y pega salto. Pero no lo vas a ver hacer ahí step back, de Eurostep y no sé qué. Es que es lo que hay. Es su juego. Vale. Y en el oeste tenemos claro que los Suns es uno de los finalistas, ¿no? Sí. ¿Tienes claro, Frank? Sí, yo tengo claro los dos, te diría, ¿eh? ¿Y el otro cuál es? Warrior.
Warriors, vale. Sí, yo a los Warriors le tengo mucho miedo, ¿eh? De los que quedan, o sea, está Heat, que va a ser duro también, de cojones. Hay que acabar con Bucks. Y están los. Y luego están los del oeste. Y en el oeste, yo contra Sun estoy cómodo. Y te hablo de desde la perspectiva de Boston. Sí, sí. Si hablamos de otro equipo, posiblemente sean otras las historias, ¿no? Sean otras las configuraciones más, más interesantes. Pero para Bucks y para Boston es Warriors lo peor, con diferencia. Porque Warriors de las esquinas te van a crujir, pero si te está crujiendo Boston, te revientan, ¿sabes? Y encima tienen a Draymond Green para ponerte en la cara. Toma, Draymond Green, encima tuya, toma paliza, puñetazo. Y si me toca los huevos, una flagrante, ¿sabes? Entonces, pues es la hostia. Entonces, esa, yo para Boston ahora mismo al que más le temo es a Warriors. Al vale, que más entonces... le temo. Entonces, de la final de conferencia este, Heat 30s, ¿a qué te apunto? ¿De resultados? Sí, sí. No, dime quién va a ser el finalista del este directamente. Pues está de Miami Celtics. Yo creo Boston. He puesto a Boston desde el principio. Muy bien. Si Boston. No ganan este año, es un fracaso. ¿Y de Suns Warriors? De Suns Warriors puse a los Warriors, creo. Y creo que sigo pensando que los Warriors. ¿Y la final, Boston Warriors? Gana Boston, pero esa porque quiero que gane Boston, ¿sabes? Esa pues está bien arriba, ¿eh? Esa porque quiero que gane Boston, pero vamos. He apuntado aquí el minuto de resultado. Pero puse así desde el principio, ¿eh? He apuntado el minuto... Perdona, Fran, he apuntado el minuto de resultado para después hacerte un clip. Así, así. Porque el 18 le va a llegar antes a los Lakers que a Boston. Pues este año es el que veo desde hace muchos años. El año ese contra Toronto, que jugamos contra Miami... la final de conferencia y volvía Hayward, ya estábamos sanos, estaba Hayward, ¿sabes? Y estaba el resto. Era un año que veníamos bastante fuertes, pero yo no quería llegar a la final. Yo quería perder, porque jugábamos contra Lakers y no quería jugar contra Lakers en la final. O sea, no quería que nos empataran en anillos y que encima nos ganaran en la final. O sea, prefería perder y perdimos menos mal, ¿sabes? Y perdimos menos mal, ¿sabes? Pero llegamos muy reventados también de jugar contra Toronto. Los Miami venían volando, o sea, venían tan volando, coño, que le ganaron, fueron dos, ¿no? A los Lakers, y estaban lesionadísimos los Miami, o sea, venían volando los Heat, pero yo ese año tampoco veía ganando a Boston, o sea, veía opciones de jugar la final, pero no de ganar, entonces prefería no llegar en este caso porque era contra Lakers. Pero este año es el primero desde el Big Three que veo a Boston con opciones de ganar el anillo. O sea, pasan muchos años, ¿eh? Son muchos años en las que yo puedo poner que Celtics gane el anillo. O sea, que digo, creo que Celtics puede ganar el anillo. Y lo creo de verdad. O sea, creo que damos golpes sobre la mesa, demostramos y vamos pasito a pasito. Y estoy deseando que sea el siguiente partido. Estoy deseando de jugar... los dos de los de Milwaukee. Estoy deseando salir de los dos de Milwaukee, ver cómo salimos y a partir de ahí crecerme o hundirme en la miseria, ¿sabes? Porque es importante los dos partidos, pero sí. Y eso, en el oeste, luego, pues a ver los Warriors, tío. O a ver si le ganan los Suns. A ver si le ganan los Suns y no llegan los Warriors y podemos jugar un poquito más a lo que Boston se siente un poquito más cómodo, ¿verdad? Que contra Warriors tendrá que cambiar bastante el perfil de juego. Udoka otra vez. Y eso se sostiene a veces, pero eso de cambiar todo el tiempo, de estar, eso es difícil de cojones. De hecho, los jugadores son muy tontos. O sea, hay que partir siempre de la base de que si tú le enseñas 2 más 2, el 2 más 3 posiblemente no lo saben. O sea, es así. Entonces, el tener en cuenta que van a ser capaces de plantear 2, 3 o 4 sistemas, hostia, no sé, eso no es así normalmente. O sea, los Lakers ganaron haciendo lo mismo que hacían desde el primero hasta el último día. Los Bucks ganaron el año pasado haciendo lo que hacían desde el primero hasta el último día. Y así es sucesivamente. Y nosotros ya en esta segunda eliminatoria ya estamos haciendo cambios. Cambios muy importantes en cuanto a funcionamiento de equipo y de juego. No sé si eso es tan sostenible, ¿eh? Si ganamos a Bucks, no sé si vamos a tener tanta suerte de adaptarnos de nuevo a otro equipo, como sería el caso de Warriors, y ganarles también. Sin embargo, creo que contra Suns podemos ser más cómodos. O sea, al final, Suns su juego lo basan en dos botes, en dos jugadores con bote, en dos tíos que tienen que asumir el juego a ellos, votando. Y nosotros tenemos a Smart, tenemos a Jaylen, tenemos a Derrick White y tenemos a
tenemos un tostón, ¿sabes? Tenemos un tostón de jugadores que se les, que les pone, que les van a molestar y que le van a hacer la vida imposible. Entonces, a partir de ahí, ellos van a tener más difícil tener porcentajes que están teniendo, tener, bueno, hacer su juego. Y encima somos más físicos, somos un equipo más físico que ellos. Ahí estoy muy cómodo. En el caso de los Warriors, no, porque no son tanto de botar la bola. Son mucho más de movimiento de balón, son mucho más de jugar en la esquina. Al final pensamos que el base del equipo no es Stephen Curry, es Draymond Green, el que hace de base, ¿no? El que hace de playmaking. Y él no tiene tanto el balón en sus manos. Él prácticamente inicia o culmina un pase de finalización, pero no tiene casi el bote. O sea, no hay opción o no hay tantas opciones de robar el balón a ese bote o de molestarle o de cansarle en ese juego, porque no lo hacen, ¿no? No lo hacen. Ahora lo hacen un poquito más con Jordan Poole para descongestionar, le dan un poquito de bola ahí, que se juegue un par de ISO para tener esa opción, también porque los Warriors se acostumbraron un poquito a darle eso a Kevin Durant, y ni Curry es el mejor para eso, ni Klay Thompson tampoco, ni tal. Entonces se lo están dando a Poole. Pero yo lo veo mucho más difícil. Veo que te van a poner a los 4 o 5 ahí abiertos, todos con opciones de tirar triple, no le vas a poder hacer lo que le haces a Giannis, no le vas a poder hacer al otro tampoco, no puedes dejar uno contra uno a Stephen Curry, porque con un bloqueo nada más de mierda te gana un medio metro y te tira el triple, y es en muy buenas condiciones para él. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Y la defensa uno contra uno de Smart tampoco es Curry el mejor jugador para hacérsela, ¿no? Entonces, no sé. Ahí espero que ganen los Suns. Espero que le ganen los Suns y jugar contra Suns en la final si pasa Boston de los Bucks y de los Heat. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más para Fran. ¿No? Pues, Fran. ¿Quién el veis vosotros? ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, es que el Heat Celtics yo creo que es una eliminatoria muy apretada, ¿no? 7 partidos, esa. Seguro. Sí, se va a ir a 7 partidos. Y yo también lo que dudo es el Warriors Memphis, ¿eh? O sea... Aquí los tres dimos a Memphis, me parece, el lunes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Hombre, Memphis es muy fuerte contra Warriors, ¿eh? Muy fuerte contra Warriors. Pero no es normal que metan un 18%, un 28%. No me acuerdo cuánto fue el otro. O sea, es más normal que acaben estando en porcentajes más normales, ¿eh? En el triple. Y al final estuvieron ahí todo el partido, tuvieron que culminar en el clutch estando muy mal los Warriors. O sea, los Memphis son un equipo que le va a joder mucho a los Warriors. Pero... Es que, por ejemplo, Memphis no tiene nada que perder. O sea, Memphis todo lo que haga es a ganar, por así decirlo. Sin embargo, los Warriors no creo que le llegue el miedo de perder, porque tienen jugadores con mucha experiencia en este tipo de partidos. Pero tienen mucho más que perder que los Memphis en estas semifinales, por ejemplo. Sí. Pero eso es. También han conseguido, bueno, una cosa a su favor de Memphis, es la lesión de Peyton, que es para mí el único que podía defender a Ja Morant. O sea, no creo que tengan otro jugador que pueda defender a Ja Morant, la verdad. O sea, si de hecho, si miráramos, y me pongo ahora mismo, hablo de NBA Stats, y miro los clutch de bueno, clutch no, los tiros, la defensa de Peyton, estoy seguro que la mayoría de las que ha tirado de Peyton no ha estado cómodo, o las ha fallado, o no ha estado bien. Klay Thompson, si la aguanta bien, le flota. Le puede hacer un poco lo que le hacemos a Giannis nosotros. Pero es que el problema es que Ja Morant no es Giannis. Es un jugador capaz de meterte un 40% en triples y le dejas solo. O sea, no es Giannis. Es mucho más difícil flotar a... Me parece un riesgo bastante importante flotar a Ja Morant. Creo que hay que tener un término medio. Un término bastante medio en el que... Y no pueden. Es que es mucho más lento el resto de jugadores. Sí. O mucho más pequeño. Entonces, va a hacerle sufrir mucho Ja Morant. Pero yo creo que a la larga, la experiencia, el juego, los triples, los Memphis no meten triples, los están metiendo, cuánto va a durar el que metan triples. Creo que es más ilógico lo que está haciendo Memphis que lo que es los Warriors. Y el tema del arbitraje, que igual que he dicho antes que a Boston la perjudicaba en su casa, a Memphis de momento le están pitando muy bien para ellos, ¿eh? Ahora vamos a ver cuando vayan a Bahía si no hacen este pitito por aquí, este pitito por allá, y en vez de 17 tiros libres tiene Ja Morant 8 y todas esas cosas, que es una de las cosas que también notó jugando contra los Wolves. No tanto en casa, sino que hubo partidos en los que arbitraron mucho a favor de Wolves y le pegaban de hostias, y obviamente pues un jugador penetrador, si no te dejan penetrar o te dan de hostia, pues no puedes meter canastas debajo de la zona. Y si no te pitan los tiros libres, pues no aportas tantos puntos, y ahí también se les puede caer un poquito
la historia. Yo creo que va a ser larga, pero que se acabará imponiendo, que se acabará imponiendo Warrior. Si pasa Memphis, no hay otra historia. A Memphis se lo carga a los Suns, ¿eh? A Memphis yo no creo que Suns se vaya a perder contra Memphis. No, está claro que... Yo, por ejemplo, en la otra eliminatoria de Suns Dallas, o sea, Suns, claro, favorito, ¿no? Ha demostrado en los dos partidos que está por encima dos peldaños de estos Dallas, sí, ¿no? Decepcionante, ¿eh? Yo pensaba que iban a dar más nivel los Dallas Mavericks. Pensaba que Brunson iba a aparecer más. O sea, no que iba a mantener 28 puntos por partido. Tampoco era normal con Doncic. De hecho, cuando volvió Doncic ya bajó un poquito, sí, ese listón. Pero, oye, es que está desaparecido, ¿no? Es que es... Oye, en parte es bueno para Mavericks, ¿no? Si no va a ganar este año, pues por lo menos que le paguen menos a Brunson. Es que ha pasado Brunson de subir en la pelota a ser un complemento de Luka. Ya. Es cierto. Es así. Pero es muy decepcionante, muy decepcionante. En defensa está siendo un coladero Luka Doncic. Le buscaba la noche todo el rato. Las últimas jugadas, Chris Paul, yo creo que le tiró. Metió 14 puntos, creo, en el último cuarto o una cosa así. Y si no le tiró todas, le tiró el 90% de las jugadas, se las tiró y lo buscó a Doncic. Y Doncic pendiente de, bueno, es que me ha rodeado con el brazo, es que me ha no sé qué. No, o sea, necesitas tal. Se puede solucionar con un pivot de verdad intimidador, que te salga ahí un Gobert, el propio Robert Williams, que lo hemos hablado antes, o Ayton, un jugador así, que cuando se le van ahí a Doncic, relativamente con un poco de esfuerzo, ¿no? Le acuda uno a la ayuda grande que le perjudique. Pero no fue así y yo qué sé, ¿eh? Vamos a ver, porque yo estoy muy decepcionado. Yo pensaba que Dallas iba a forzar bastante más, teniendo en cuenta que Booker venía de lesión, venía recuperándose en mitad del propio juego, por configuración. Mikal Bridges no me parece tan buen defensor para Doncic, de hecho no lo está haciendo. En ataque Doncic está haciendo lo que le da la gana, o sea, está metiendo 40 puntos por partido con muy buen porcentaje, o sea, que eso que no es tan buen defensor para Doncic creo que es realista, o sea, sigue siendo ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos cómo juega Doncic, ¿no? Juega lento, juega muy técnico, da igual que sea muy físico porque te voy a hacer tres fintas y voy a hacer dos pasos atrás y te vas a quedar a un metro. Entonces juega muy a ese baloncesto. Y Mikal Bridges, pues hombre, se le dan mejor jugadores más físicos, ¿no? Y no lo está parando. Pero es que no es cuestión de ataque, amigos. Es que es cuestión de defensa. Es que no pueden defender a los Suns. Es que siempre hay un tiro liberado. Es que siempre hay un tío solo. Es que siempre hay un triple en la esquina que está solo. Es que siempre hay no sé qué. Es que aunque Brunson estuviera metiendo más puntos, yo creo que tampoco estarían ahí porque apretarían un poquito más los Suns. Y meterían alguna que otra canasta más, ¿sabes? Y entonces no veo. No sé, ¿no ha decepcionado a vosotros que Dallas esté así? Sí. Yo esperaba también más resistencia. Que ha sido como muy cómodo para Suns los dos partidos. Cuando quieren apretar un poquito, se van. Y no hay serie, no veo que haya serie. Y luego Dallas es muy previsible, es siempre lo mismo. El otro con el yo-yo y ya está. Eso no lo entiende mucha gente, ¿eh? Lo de... No, hoy me han dicho... He comparado a Doncic con Tatum y he dicho, están en la misma liga. O sea, se está demostrando otra vez más. Te mete 40 puntos, pero le meten 40 puntos. O sea, el otro te mete 30, pero le meten 30. Bueno, no, serían menos. Pero te mete 25, pero le meten 15. Entonces, te va compensando, ¿sabes? Y en cuanto a uno y otro, pues uno con defensa, otro con playmaker, otro tal, te da el nivel. Y me ha contestado uno. No, es que no puedes comparar el desgaste que tiene Doncic en ataque. No me ha contestado de vuelta, le he dicho, ¿qué desgaste? Dime algún dato definitivo de que uno tiene más desgaste que otro. O sea, son los dos jugadores de un 30% de uso. Que tiene un poquito más de uso Tatum, o sea, Doncic, ¿vale? Pero es que en defensa no cuentan el uso. Y en defensa uno está dándolo todo constantemente y el otro no. Entonces, ¿cuál es el uso? O sea, ¿cuál es el desgaste? ¿De qué estamos hablando? O sea, dime un dato. ¿Sobre qué? O sea, es lo que no ve la gente. O sea, ese yo-yo, ese amasar, le ha ido bien a tu equipo sin ti. De hecho, le va bien siempre. Este año ha tenido un récord de 8-10 sin Doncic
Pero han tenido difíciles rivales sin Doncic, que ha tenido que eran difíciles y por eso han perdido. Pero el año pasado ganaron como los Memphis sin Ja Morant, que eso se ha dicho mucho, ¿no? Si Ja Morant, los Memphis, no sé qué. Sí, sí, pero contra equipos de mierda. Pues el año pasado Dallas, sin Doncic lo que no estuvo, también ganaron casi todos los partidos. Y el año de antes casi que también. O sea, no son tan malos los Mavs. O sea, a veces se cierra demasiado de que en vez de darle 40% de uso a Doncic, quizá en un 30% estaría más saludable, mejor físicamente y podría dar un poquito más en defensa. Y evita tres canastas de Chris Paul. Y esas tres canastas a lo mejor suponen que tú estés luchando el partido. ¿Sabes? Que tú estés en el partido, aunque tú no hayas asumido dos tiros más que los han asumido tus compañeros, que también pueden anotar. Pues quizá por ahí también hay que ver. O sea, a veces el año pasado debatíamos mucho con Dallas si necesitaban un segundo ball handler, un segundo playmaker para gestionar a Doncic. Lo tiene. Tiene a Spencer Dinwiddie y a Brunson. Pero si vienes y sigues haciendo lo mismo, si no das ni un juego de ball, si no juegas un catch and shoot, vas a estar en las mismas que el año anterior. Y en mi opinión esa es una de las partes que muchos fans de Doncic no quieren ver. Es buenísimo, pero no puedes jugar solo. O sea, esto tiene que ser un juego de 5 contra 5, ¿sabes? No puedes venir como fan tampoco a criticar a otros que saben cómo se juega al básquet, que juegan a los dos lados y que saben cuándo decir, oye, que este tío está metiendo, doy mi paso atrás. Hay que saber, los buenos jefes son los que saben cuándo delegar. Si no delegas, mal vas. Si no delegas, tu empresa se vaya a la mierda, así te lo digo. Como crezca un poco y no delegues, tu empresa se va a la mierda. Y Doncic no parece querer delegar. No quiere delegar, no se fía de delegar, no qué sé, no lo entiendo. Pero no lo hace. Bueno, pues solo escucharle ya... de Vincenzo. Sí. Sí, además aquí te ha dicho también de Vincenzo que Celtics llegará a la final de conferencia, pero no pasan a la final. Viva Miami con más recursos. Puede pasar, o sea, es una serie que estamos, bueno, yo he dicho yo mismo, a 7 partidos, o sea, igual que puede ganar Boston, puede ganar Miami, ¿sabes? La única opción que sea otra cosa es cuando empecé en la serie, si pasan los dos equipos, cuando empiece la serie, pues ver lo que hay realmente, ¿no? Porque esto estamos jugando a los adivinos, ¿no? Ahora mismo. Vamos a ver, si hay que ver partido a partido prácticamente... Pues ahora, ¿no? En los Bucks, Celtics, pues imagínate cuando llegue esa serie. Falta un lustro. Falta un lustro. Pero vamos, que yo lo que tengo claro es que va a ser 7 partidos y que igual que se la puede llevar uno, se la puede llevar el otro. Y creo, literalmente, creo que este año lo justo también sería que se ganara el este, tío. Creo que sería una justicia a lo que ha sido la temporada regular, que ha sido una temporada regular en el este... increíble. O sea, creo que ha sido una muy buena temporada en el este. Creo que los equipos de play-in han dado una guerra tremenda. Creo que los equipos que han estado cerca de entrar también al play-in han estado también muy por encima de otros del oeste. Y encima había menos equipos tanking. O sea, yo creo que sería un este divino, ¿no? Una ayuda divina de que este año se quedara en el este. Me gustaría. De hecho, te digo más. Y esto lo contesto a Obi Vincenzo. Si los Miami se cargan a Boston... Salvo que Memphis llegue, que no creo, pero y sí. Salvo que Memphis llegue, que me cae muy bien ahora mismo, soy equipo comenzando, siempre mola. Voy a ir con Heat, ¿sabes? Porque le tengo mucho cariño a Miami. Es así. O sea, Miami siempre me ha caído muy bien, la afición me ha caído muy bien. Y no sé. Otras no diría lo mismo. ¿Sabes? Otras son muy respetuosas las aficiones, pero las de Miami son. Me parece muy buena afición, coño. Muy bien. Bueno, Fran, hazte un poquito de spam de tu programa. Ya he ido poniendo por aquí de vez en cuando tu Twitter, tu cuenta de Twitch. Pero bueno, si quieres, hazte un poquito de spam para los que no te conozcan. Te pueden seguir si quieren. Bueno, pues eso, me podéis seguir en Fran Merino NBA. De hecho, si ponéis Fran Merino NBA en YouTube os va a salir, Fran Merino NBA aquí en Twitch. O Fran J. Merino, aunque Fran Merino NBA también creo que sale en Twitter. Son las redes que más uso. Ahora he empezado TikTok. Porque un seguidor me dijo, vamos, hazte TikTok, no sé qué. Y dice, te la creo yo y subo cosas y tú, yo también. Y subes tú cuando quieras. Y entre los dos estamos ahí subiendo alguna vez alguna paranoia, que está graciosa, ¿eh? Me intento alguna vez
subir algún vídeo así que esté gracioso. Alguno hecho con Westbrook. Con Westbrook en plan Superman, ¿sabes? Que en ese gesto que hizo Towns de cuando hizo la piedra. Sí, sí. Metiéndole la canción de Superman. Pobre Westbrook. ¿Cómo os pasáis con Westbrook? Es que es para no pasarse este año, ¿verdad? Pero eso. Pero sobre todo Twitch, YouTube y Twitter es lo que más uso. Esta ronda de tiro también en Instagram. Y además, poco más. Estás todas las noches, ¿no? Que he partido en directo, porque alguna vez yo te sigo por ahí. Salvo alguna noche que ya veamos que la cosa está jodida, o sea, por mi salud y por que los partidos no. Porque hay partidos que están muy feos, tío. O sea, semifinales que están decepcionando por lesiones, por rendimientos, por diferencia de circunstancia. Pues ahora ya estamos un poquito más fuera, ¿no? Pero al principio estábamos en todos y mi intención, salvo salud, ya digo, o sea, es estar en casi todos y no todos. Así que ahí estaremos. Y luego los miércoles ronda de tiro, por supuesto. Pues eso, a partir de las 5 de la tarde creo que es. Que también... 4 y media, 5, sí, conforme vamos pues... pillando. Ahora sí que empezamos un poquito más temprano porque los temas son más fáciles. Es coger cada semifinal y desgranarla. Pero sí que al principio, antes cuando llega temporada regular, es en plan, a ver qué hablamos hoy. Y el brainstorming es lento. Hasta las 5 no empezamos nunca. Pero sí, ahora mismo 4 y media o 5 estamos los miércoles ahí hablando de todos los temas, ¿eh? Todas las eliminatorias, de todos los equipos y de todo. Y pronto nos centraremos en el tema del draft y pronto esperaremos con los especiales de equipos, que ya estaréis invitados para cuando toquen vuestros equipos, si queréis venir. Muy bien, sí, claro. Pues nada. Pues muchas gracias, Fran, por estar aquí y dar con nosotros un repasillo a los Celtics. Nada, un placer, chicos. Venga, gracias, Fran. Gracias. Hasta otra. Adiós. Bueno, chicos, ¿alguna cosita que queráis decir? ¿Qué creo que van a pasar los Bucks? No quería amargarle la noche. Bueno, es que a mí me resulta curioso cómo cambian las cosas de un partido a otro, ¿no? El lunes estábamos hablando que los Bucks eran claros favoritos y hoy parece que los Celtics... Sí, bueno, es cierto todos los ajustes que ha hecho Fran y han ajustado muy bien el segundo partido y, bueno, tampoco creo que vayan a meter tantos triples Boston. Entonces, bueno, vale. Les ha salido el segundo partido muy de cara y, bueno, a mí me han sorprendido en el segundo partido. Yo creo que el tercer partido será el partido clave, creo yo. Si gana Boston, yo creo que ya se lleva la serie incluso en 5. Pero si gana Milwaukee y mantiene el factor cancha, yo veo a Milwaukee en también 6 partidos como mucho. No veo un séptimo partido, pero yo creo que el tercer partido va a ser el partido clave. Hombre, es difícil que Badejoser tenga cintura, ¿no?, para hacer muchas variaciones del planteamiento. Sí. Así que veremos lo que pasa en el tercero. Lo que dices, Chris, el tercero será clave. Sigue por aquí Fran Merino discutiendo con V de Vicenzo. No se va a dormir, ¿eh? O sea, es que no descansa. Está a tope. Está con la de la herida a tope. Bueno, pues entonces nos vamos, ¿no, chicos? Sí. Ya, me voy a cenar. Venga, pues hacemos la RAI y la semana que viene volvemos el lunes, ¿no, Ángel? Chris, sí. El lunes, sí. Y el jueves, programa número 100. No digo más, lo digo todo. Así que, bueno, este fin de semana a lo mejor ya vemos algún... Que hoy no juegan, ¿no? Hoy no tenemos partido, pero el viernes hoy sí. No hay NBA. Mañana repiten los equipos que jugaron anoche, que es un calendario raro. Sí, cambian el orden, sí. Y el sábado tenemos un partido a las 9:30. Está bien. Buena hora. Bueno, no sé si, para terminar, no sé si habéis visto a Kevin Durant viendo los partidos de Euroliga. Ha flipado con el Pireo. Ha flipado con el Pireo. Cuando han puesto ahí las bengalas, los griegos y tal, vamos, ha debido decir ¿qué es? Quiero, ¿no? Sí. Yo creo que lo ha alucinado. Claro, ese ambiente en NBA, a no ser que llegues a unas finales, no lo vas a ver. No, ni a unas finales, pero si no, las bengalas están prohibidas en Europa. Bueno,
en Estados Unidos ya ni te cuento, vamos. Bueno, allí es otro mundo al final. Sí, no, está claro que Grecia es otro mundo. Y además, no sé si visteis cuando terminó el partido de Olympiacos, cómo los jugadores, el público saltó a la cancha y cómo le intentaba quitar la ropa a los jugadores. O sea, impresionante, impresionante. Wallapop. Sí. Bueno, chicos, despediros. Venga. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Chao.